Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Espero estén bien. Ahora sí, coméntenos, gentecita preciosa, si es que ya nos escuchamos bien. Porque tuvimos ahí un detallito que mucha gente estaba diciendo que no se escuchaba bien, que había algún Que se detallito por escuchaba la allá, que se música. escuchaba música cuando realmente no teníamos música. ¿Ya se escucha bien? A ver, contéstenos si por ahí está bien. Ya está. Ahora sí, todo bien. Ok. Ya de nuevo, hola de nuevo, hola otra vez, se escucha mamalón, perfecto. Hay gente que dice que no se oye nada. Se escucha mejor, ok. Todo bien, todo perfecto, ya estufa, yo creo que ya quedó. Así es que Yo creo que era más el el programa, Discord que el se estaba Discord. llevando No, es que el toda la ancho Discord, o banda. sea, a pesar de que dicen que es bien chido y que la banda y que puedes poner música y la chingada, o sea, la neta es un programa bien pesado, o sea, yo creo que más pesado que el pinche Skype. Así de cabrón, entonces estaba llevando todo el pinche ancho de banda, pero bueno, Sí. no hay pedo. Fijamos que nada de eso sucedió y vamos a comenzar de nuevo para que se escuche bonito para la gentecita que después nos va a andar viendo en las demás redes sociales y bueno, las demás lugarcitos, Plataformas. plataformas donde nos pueden escuchar. Así es que comenzamos y dicen, súbanle. ¿Al camión? Ok. No sé, vamos a ponerle un poquito más de volumen. Ok, perfecto. Ok. No, Alberto, no te voy a hacer un hijo que tenga mi voz. Sí, no, de antemano no. Así es que... Y sale con más así de, ¡ay, mamá! ¡Ay, mamá! Así es que fijamos que no la cagamos hace rato. Bueno, que pinche computadora no la anduvo cagando. Y comenzamos con... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Memorias de un Nahual. Espero estén bastante bien en este 5 de febrero. Ya... Por fin febrero, se fue súper rápido enero. No sé, yo sentí que se fue como agua. O Es... sea, ¿topas que la siguiente semana ya es 14? Sí, ¿no? Y falta una baba para que sea marzo. Ya, mejor callémonos, Sí, ya, ya, ya. al Shh. carajo con todo esto. Es ¿Cómo se... febrero. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, de mi lado derecho tenemos ni más ni menos a mi ouija personal, que es la que está checando los mensajitos de todos ustedes, mandándoles mucho amor y besos a sus tatemas. Con ustedes, la tía Clau. Hola bebé, soy la tía Clau. Estoy tratando de olvidar que la cagamos la vez pasada, pero no. Aquí estamos y estoy muy emocionada de este episodio que tenemos un súper invitado. Perdón, es que es así Una como un súper. invitadaza completa. Sí, una súper invitadaza que quiero mucho, que estimo demasiado, que la amo, que todo, pero solo la distancia nos separa. Pero no importa, porque amistad es amigos. Y estoy muy contenta y a ver qué tal sale este episodio. A ver, vamos a ver qué tal sale todo este detallito. Y efectivamente, como dijo la tía Clau, hoy estamos de plácemenes, de galas tan cabronas que nos falló tantito el equipo. Y no solamente a nosotros, sino también a la Lenita, desde su ladito. Y precisamente yo creo que ya saben por la preciosa imagen que se aventó, que engalana esta transmisión que está ahí de fondo. Para los que están escuchando, también la voy a dejar en los screens de todo eso. Con nosotros se encuentra una de las ilustradoras más prolíficas, más chingonas que se puedan encontrar en este hermoso y bellísimo país, que es nada más ni nada menos que desde Regiolandia, lugar donde hace un chingo de calor y un chingo de frío al mismo tiempo, y vaya que no la pasamos ahí en esas dos ocasiones, desde tierras de la carnita asada. Un gustazo tener con nosotros a Elena de Elenamix. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Hola. Hola chicos, un gusto estar aquí con ustedes. Ya extrañaba hablar con el Danja y la Clau. Los quiero mucho también. ¡Yay! ¡Qué bonito! Yay. No, de verdad es un placer el tenerte por acá. Es magnífico poder contar contigo por primera vez, ¿no? En este horrendo podcast, donde hablamos acerca de historias, anécdotas y leyendas de terror. Ya hemos coincidido en muchas convenciones, en muchos eventos, hemos tenido la fortuna de poder toparnos en muchos sitios y esperemos que sea así en años venideros. Pero curiosamente, nunca, nunca, nunca habíamos tenido una colaboración, al menos en un podcast de estos, y es la primera vez que sucede y queríamos tenerte con nosotros ahorita. Y más que nada...
que también la audiencia que te sigue, porque mucha gente dice, por fin quiero escuchar la voz de Elena, quiero saber cómo habla todo eso, porque también me fui a dar la vueltita ahí entre los comentarios y más allá. Entonces, todo esto fue como bonito de que mucha gentecita que también está dentro del mismo chat está súper feliz de platicar contigo. Así es que gracias no solamente por venir a escuchar a este par de gentecilla rara que somos nosotros, sino por venir a escuchar a la Elenita que está ahorita. No, no, sabemos que estás hasta Monterrey, pero de verdad te sentimos acá porque llevamos ya, ¿cuántos años? Unos 3, 4 años de conocernos más o menos. Pues sí, más o menos, creo que desde que creé la página, de ahí como unos 4 años No me acuerdo. de que empezamos a hablar, sí. No me acuerdo mucho si es que te comencé a hablar cuando tenías o 2,000 o 20,000 seguidores. Pero me acuerdo que lo primero que te hice fue aventarte un mensaje diciendo, no mames, tienes un trabajo bien bonito, no dejes de hacerlo, continúa. Sí. Eso fue como el primer contacto, porque fue de, no mames, está bien bonito su trabajo, ojalá le vaya bien. Y mira nada más, ahorita eres una de las artistas mexicanas con más seguidores que hay aquí en este país y con una fanbase súper bonita que va creciendo. De hecho, la gente te quiere mucho, te estima demasiado en muchos sentidos por tus cómics, por las ideas que vienen en tus cómics, por cómo expresas muchas cositas que mucha gente se siente muy identificado con ello. De verdad, a veces uno no se da cuenta, pero a veces uno es un faro, ¿no? Para mucha bandita que está ahí afuera en internet y que la va pasando y se identifica con las cositas que uno hace, y eso es muy bonito, porque sí me ha tocado ver, nos hemos topado en otras convenciones que de repente volteamos a ver a la mesita de esta Elena y tiene un chingo de gente, Sí, y es se súper ve. bonito Apenas se eso. le ven los chinos así Ajá, de tu tatema. de la tatemita, y de repente Luisita en la Ya parte de ni me veo atrás. ahí en la mesa, Ajá. estoy toda ahí escondida. ¿Cómo se podría decir así como esta parte ¿El del? testuz? Ajá, solamente se te ve el testuz así, ¿El tus qué? chinitos. Los chinitos, la tatema, la mema, La parte la de parte arriba de de la cabeza, tus pues. chinitos locos aquí Ah, arriba. ok. Ajá. Nunca había escuchado esa palabra. No, o sea, cuando tú dices testuz, o sea, Desde la es parte del pellejo del desde la gato. tatema acá hasta acá. Ah, ok. Ok. Es que cuando me dice testuz, Daniel, o sea, es como el pellejito que le sobra a los gatos en la nuca. Yo conocía así el testuz, pero Ah. ahorita me dijo que testuz es de casi, casi desde la Sí, sí, cresta, sí. por así decirlo, Ajá. hasta debajo de la nuca, ¿no? Están Ah, preguntándonos ya. cómo se dirigen para ti, que seas la tía Elena, la camarada Elena, la comadre Elena. ¿Cómo te sientes feliz que la gente se refiera a ti? Pues todos los que mencionaste están bonitos. La verdad, ninguno me incomoda. He visto que muchos me dicen Elenita, ese me gusta mucho. La Elenita, sí. La Elenita. Es Elenita bebé. Elenita bebé. Pero pues bueno, serás Elenita. Porque te tenemos un chingo de cariño, de verdad, gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Y Ay, no, gracias a ustedes por invitarme. espero lo disfrutes también, Luisito, un abrazote. Sé que nos estás escuchando porque Luisito también está en la transmisión, pero está de fondo checando algunas cuantas cositas por allá. Pero bueno, vamos a Sí, iniciar acá con... anda al lado mío. Ahí disculpen lo de que no se pudo unir. Nah, no te No, no hay preocupes, problema. le mandamos un abrazote con todo nuestro corazón y cariño para él. Y bueno, vamos a comenzar Dice que con... ya te extraña. Ah, ya, sí. Sí, ¡Ay! tenemos por ahí un pendiente de una comidilla, de salir a gordear, pero ¡Ay! esperemos cuando todo mejore, cuando todo se ponga un poquito mejor, Ay, vamos a sí, ya ya, poder que se hacer acabe el cosas. COVID, por favor. Sí, ¿no? Para poder ir no solamente a convenciones, sino a conocer también a mucha gentecita que quiere vernos, echar desmadrito y entre nosotros pues salir pues, a donde sea ya, francamente, porque sí está muy de la chingada el encierro. Estamos así de, güey, el pinche cine nos quedaba súper en corto acá, desde que nos mudamos ni siquiera hemos ido al pinche cine. No. No, 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 no hemos ido, o sea, cositas sencillas, te sientes súper acorralado por cositas así, ya no es lo mismo ir a pensar al tianguis, ya no es lo mismo ir a Ay, dar como sí. tu vueltita Yo por allá. extraño demasiado el cine, la verdad. Extraño bastante ir a ver películas bien a gusto y pues Sí, no, ya no se puede por maldito y COVID. créeme que en cuanto pase todo este desmadrito, aunque sea la película más nalga del mundo, vamos a estar viéndola así, vamos a ver un pinche Todos. documental así de lo chingada que sea. Pero bueno, vamos a comenzar con esto diciendo que Elenita, para mucha bandita que todavía no ubica, no conoce de dónde es Elenita, Elenita no se anda escuchando ahorita y ella es de, bueno, se encuentra viviendo ahorita en Monterrey. Y curiosamente Monterrey tiene una cantidad enorme de leyendas y enorme de
motivos bien curiosos en cuestiones paranormales. Hace un par de podcasts nos aventamos uno que era acerca de una persona que le habían embrujado, le habían hecho un amarre, que era una persona que andaba transportando, bueno, era una mudanza, debe decir andaba transportando muebles, pero una mudanza, y tenía algunos detallitos por allá. Sin embargo, hay algunos otros sitios que hay también, y hay uno que me llama mucho la atención, porque ahorita ya está un poquito remodelado y tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de él, aunque no fuimos, pero teníamos un chingo de ganas, porque cada vez que nosotros vamos a algún lugarcito, sobre todo algún estado nuevo, siempre vamos de chismosos, de metiches, a preguntarle ya sea al organizador, a quien nos haya invitado, o si vamos por nuestra cuenta, vamos ahí a metichear, a preguntar, no mames, ¿hay algún lugar aquí donde andan espantando? Y siempre se me quedan viendo así como que, ah, este pendejo iba a empezar. Y en el caso de Monterrey, hicimos exactamente lo mismo. Y cuando llegamos allá y preguntamos, oye, ¿algún lugarcito donde espantan? Y siempre saltan dos sitios. El primero es la casa de Aranberry. Espero haberlo dicho y pronunciado bien. Y la segunda es nada más ni nada menos que un lugarcito que es icónico entre la gente. No solamente porque, digo, la casa de Aranberry, tú puedes pasar enfrente de ella, ni siquiera te vas a dar cuenta que esa madre existe, que esa madre está por ahí. Salvo porque está muy, muy deteriorada. Pero este lugarcito es especial porque salta completamente a la vista por su arquitectura. Por la manera tan rara que estaba. Ahorita ya nos comentan que ya la compraron y todo eso, la van a remodelar, la van a poner así chingona. Pero en su momento fue uno de los sitios más icónicos de todo lo que viene siendo el turismo paranormal en la ciudad de Monterrey. Y con este nombre que de verdad suena nombre de Congal, la Casa de los Tubos es uno de los sitios donde de verdad te dicen, güey, es que tienes que ir a la pinche Casa de los Tubos. Ahí espantan de madre. Y dice, ok, la Casa de los Tubos suena directamente a un bule. A un congal. Y no es mamada, de verdad, cuando nos dijeron la primera vez. Lo mismo que pasó, por cierto, también tenemos que reclamarle a mucha banda regia, que es esa madre de. A nosotros, cuando nos dicen una plaza, nos imaginamos un mall, un centro comercial y todo eso. Entonces, cuando nos dijeron, güey, vamos a ir a Macroplaza, nosotros ahí de pendejos andábamos pensando que Macroplaza era un centro comercial y ya cuando llegamos era una pinche plaza grandota nada más. He de decir que yo me saqué mucho de pedo así de, no mames, no veo acá ninguna plaza grandota. Y hasta que nos dicen, no, pendejo, esta es Macroplaza. Y yo digo, oh, ok. Fue raro, pero regresando tantito, la Casa de los Tubos es un lugarcito bien curioso, bien interesante, que no tuvimos el placer de ver y ahorita que ya compraron el sitio, lo compraron y van a remodelarlo, insisto, es de esas cosas que quedan perdidas más que en la memoria y en unos cuantos videos de personitas que tuvieron la oportunidad de hacer exploración urbana allá. Y entra dentro de la categoría de lugarcitos que nos la vamos a pelar a dos manos, tal como es otro, como ir a ver a la Pascualita de original. Tú sí lo alcanzaste a Yo ir sí a la ver. alcancé a ver, la Pascualita original. O la Casa Mijangos, que también ya la sellaron completamente, le levantaron una barda de más de 3 metros, donde ya no puedes ir, ya O definitivamente sea, ya puedes ir, pero no puedes puedes ir. entrar. Ajá, pero ya no puedes entrar. Lo mismo con Aranberry, ya es otro lugar donde está totalmente sellado. Y en este caso, pues ya. Se selló to totalmente. Sin embargo, las historias van quedando con el pasar de los tiempos. Gran parte de estos nos refiere a que el dueño original, quien construyó la casa directamente de los tubos, era porque su chavita tenía unos problemas de movilidad, estaba en silla de ruedas. Entonces, para evitar que esta chiquilla tuviera broncas con andar subiendo las escaleras, y pues decidió hacerle una construcción muy específica que, ya sea por personas que tomaron fotografías desde dentro, se podían ver unas rampas que estaban con madre para poder echarle una patinetada por ahí, o poder treparte ahí o dar de vueltas, o no sé, pones una pinche resbaladilla hiper divertida y te resbalas así bien chingón. Pero dentro de este mismo detallito de la construcción, no sé a quién chingada se le ocurrió llevar a la morrita. Todavía no estaba construido completamente todo esto y a alguien se le ocurrió la magnífica idea de decir, güey, vamos a llevar a esta morrita a que conozca dónde va a estar. Y pues la dejaron sin supervisión y la morrita que se cae, que se resbala de la casa. Y suena bien culero porque la misma casa que fue construida para protegerla es la casa que termina por quitarle la vida. Y a raíz de esto se comenta de que el dueño de la casa
se pone loco, se pierde totalmente la cordura por la situación que estuvo acá, y dijo: a la chingada, yo ya no voy a construir ni madres. Entonces la casa quedó en obra negra y la construcción la pueden buscar directamente a través de Google, las imágenes de Google, donde pueden verlas, y se ve bien interesante porque son literal unos tubos grandotes, o sea, se ve como esa edificación grandota, y dicen que esta casa quedó embrujada. ¿Y tú cómo ves eso, Elenita? Tú que estás en ese lado de Monterrey, si a nosotros nos dicen: oye, güey, acá cerca de, no sé, de acá por Buenavista, sucede una chingadera, a huevo, nosotros vamos. O conocemos a alguien que haya ido, pero ¿tú conociste a alguien que se haya aventado, que se haya aventurado, que se haya dado la vueltita por allá, por esos sitios? Coméntanos, ¿qué sabes de la casita esta? La verdad, o sea, que personalmente conozca a alguien que haya ido a la casa de los tubos, ¿no? Pero creo que yo sí la llegué a ver de lejos y siempre me daba así como, pues una mala pinta la casa, o sea, bastante rara. Y estaba leyendo otra versión de la leyenda, que era que, pues cuando el papá estaba construyendo la casa, algunos de los albañiles que pues estaban construyéndola y así llegaron a morir cayendo de los pisos de la casa. O sea, antes de que la niña se cayera. Ajá. O Pues sea, ya hubo desde el muertos de intermedio. principio ya tenía una vibra medio extraña el terreno donde estaban construyéndolo. Bueno, que de por sí aquí en México es una de las cositas principales que tienes que hacer. Si quieres construir un hospital o una escuela, lo primero que tienes que buscar es un pinche panteón. Porque en todos los pinches lugares es No, de huevo. pero, o sea, por ejemplo, la casa de los tubos está bien, bien retirada de donde está como, por ejemplo, el fraccionamiento que está, pues, ahí. O sea, haz de cuenta, está el fraccionamiento y atrás de esas casas que terminaron de construir, arriba del cerro, está la casa de los tubos. ¿Se ha pegado al cerro de la silla? Creo que sí, la verdad no sé. Digo, Elena debe de saber más que yo, o sea, yo nada más sé que está ahí. Ay, bueno, no sé si específicamente en el Cerro de la Silla, pero sí está en el Cerro. cerro. O sea, sí está así como que en una zona muy alta, pues. Ajá, ya has de cuenta que. Y sí está muy alejada de las otras casas. Ajá, se. Supongo que porque era una construcción muy especial y pues, no sé, se iba a ver muy mamón que la construyeran en medio de la colonia, ¿no? No sé, pero sí, como que a lo mejor no la planearon bien, no checaron bien la tierra o cosas así. Pero sí leí que los albañiles que trabajaban en la obra, algunos cayeron y se murieron, y muchos albañiles ya pues no quisieron seguir trabajando en la obra. Y es que aparte en sí la casa está bien Y rara. ajá, y pues se supone ahí la leyenda, o la que me han contado también, es que el papá pues llevó a la niña para que viera cómo iba quedando la casa. Y que en eso pasó eso raro de que la niña subió al último piso y fue cuando se cayó y se murió. Y ya después dicen que el papá, pues por la pérdida de la niña, se emborrachó, se puso muy mal, se puso en una depresión muy, muy cabrona y ya fue cuando se suicidó también tirándose de la casa. Ah, o sea, también el papá fue el que quedó ahí en la casa. Ay, güey, esa parte Sí, no o me la sea, lo sabía. que me han contado a mí sí, así fue como pasó, pero pues quién sabe, ya como es una leyenda ya de bastantito tiempo, pues ya hay varias versiones de ello. Habría que ver cuál pudiera llegar a ser. Porque también se va dando que conforme va pasando el tiempo, le van aumentando, quitando, poniendo cosas. Por ejemplo, yo no sabía para nada. O sea, porque normalmente no podemos ir a otros sitios ahorita, pero nos gusta todas esas chacharitas del tema paranormal, entonces de vez en cuando vemos algunos cuantos videos, y dentro del menos los videos que habíamos visto era como la información así de: ah, pues construyeron la casa, pero la morra se cayó, ¿no? Se rompió toda su madre y pues se murió. Pero jamás habíamos escuchado como la versión que decía que también albañiles previamente, y que pues también todo eso acarreó, ¿no? Fuera, no sé. Se puede decir un poquito de energías, ¿no? Para tener como esa parte extraña de la casa. Porque uno cuando llega a determinados lugarcitos dice: güey, es que acá se siente raro. Este lugarcito, no sé, me da mala espina, me conflictúa el andar en este lugar. Nos ha pasado en dos que tres ocasiones. En una ocasión, para una convención, de hecho, nos invitaron a una casa que antes era un hotel de el padrote de la calle. ¿Cómo No se pudiera era un decir? hotel, era un
un burdel. Un burdel. Sí, ajá. O sea, literal, agradecemos mucho a la gente que nos invitó en esa ocasión, pero dijo, ah, bueno, les vamos a dar un cuarto para que ustedes duerman. Nada más como dato curioso, ¿no? De este lugarcito. Este lugar antes era, bueno, se los pongo fácil. Mi abuelo era como el don de las pirujillas de por acá. El patrón, el mero chulo de este lado, y era el que controlaba la calle. Entonces, pues este era su burdel y se van a quedar ahí dentro. Y nosotros así de, agradecemos mucho, ¿no? Que nos hayan dado este sitio, pero sí al momento de entrar, sí tenía esa vibra rara. Entonces supongo que también dentro de algunos sitios, como en este caso, esa casa debe tener como esa vibra extraña desde el momento en el que estás. Y bueno, añadiéndole, ¿no? La cantidad de cosas que debieron haberse suscitado realmente. Pero pues ya el poder entrar ya creo que es un poquito más difícil para poder como encontrar la... es que la dejaron abandonada, literal. Tú ves las imágenes y está abandonada completamente. ¿Seguimos hablando de la casa de los tubos? Sí, la casa de los tubos. Pues sí, o sea, es que era lo que te iba a preguntar, era de que si el gobierno lo había adquirido o ya se perdió porque, pues, cerro. Porque cabe mencionar que, o sea, sí, los cerros, o sea, solitos, son estatales, ¿no? Son tierras estatales, por así decirlo. Federales. Federales, perdón. Y puedes llegar y, pues, es así como de, pues, no hay nada aquí, yo puedo hacer mi casa acá. Saludos al Estado de México. Porque así quise. Ajá, porque yo lo... O sea, así de, pues, nadie le está ocupando, pues... ¿Quién más mejor que yo puedo hacerlo? Sí, ¿no? El gobierno se ha adjudicado algunas de esas cosas, pero también se da que cuando algo de esto llega a tener una repercusión mucho más grande. Lo mismo que pasó con la casa de la hiena de Querétaro. Una casa que se suscitó de que esta señora, la señora Mijangos, tenía alucinaciones y ella misma mató a sus hijos. Entonces, ese tipo de historias hacen que también la gente le entre un chingo de morbo, y no lo niego, yo soy uno de ellos, que dice, güey, culo si no vamos, y vamos, güey, esto, y alguien se le bota a decir, sí, a huevo, vamos, y se meten 3-4 babosos ahí, y no sabes si es que en tu construcción se puede caer un baboso de estos güeyes, se puede lastimar, algo puede salir mal, y sobre todo con construcciones, porque esto terminó en obra negra. Sí. Se quedó en obra negra, ahorita es lo que están diciendo en el chat, desde que ya la... la adecuaron, ya la pusieron bonita. ¿Cuál, la Mijangos? La de los tubos. Pero sigue siendo una vibra la que se queda allá y es raro porque también al momento de que tú comienzas a escuchar acerca de todo esto, tratas de no sugestionarte, pero ¿sabes cuándo es donde se pone intensa las cosas? Cuando ya te pasan cosas. No, aparte de eso, cuando estás buscando cuándo mudarte. Porque... al momento de que tú te mudas, es una de las situaciones donde más se da esto. Y dime si no, cuando nosotros nos mudamos, cuando comenzamos a mudarnos, estuvimos buscando casas, estuvimos viendo así como que, ah, ok, vamos a hablar por teléfono a estos güeyes para que nos muestren la casa, ver cómo es el departamento, shalala. Pero había algunas que desde el momento que entrábamos tenía una vibra extraña. Y he de contarte, Elenita, que la primera casa, ¿recuerdas la casa donde fuimos o donde estábamos? Allá en Santa María la Ribera. Sí, cuando fue la primera mole a la que asistí, ¿no? Ándale. Que me hospedé con ustedes. Ándale. Bueno, siempre me hospedo con ustedes, la verdad. Pero sí, sí me acuerdo. No, no pasa nada. Cuando gustes, aquí está tu casa. Cuando gustes, aquí está tu casa, y lo sabes. Justamente de esa calle, ¿era la de atrás? ¿De donde estábamos nosotros? Uh-huh. Sí, era la de atrás de ahí y un poquito más al fondo estaba la primera casa donde nosotros teníamos tentativamente la idea de quedarnos, pero después de revisarla, era rara, porque primero es una casa vieja. Si tú sentías que donde vivíamos antes era una casa vieja, no es a ti, le hice hasta un lado, güey. Hazte 40 años más vieja y desde el momento que tú entrabas, el edificio era gris. No por el color que le hayan puesto así de, oh, quiero poner un pinche color gris a mi edificio. No, era gris porque literal era piedra volcánica y se veía increíblemente gastado. Entrabas y era un pasillo largo. E iba subiendo poco a poco las escaleras que estaban destruidas. Parte de las escaleras estaba destruido en las bases que le ponen el mosaico, que le ponen todo eso, ya estaba levantado. No sé si te acuerdas, ¿sí? ¿Cuando nos íbamos a Madrid la primera vez? No, la primera casa que fuimos a visitar para poder rentar nosotros. Que fuimos a preguntar, ¿cuánto rentan esa chingadera? Por eso. Ajá.
Al momento que La de las subimos, escaleras súper chiquitas. las super, ajá, escaleras súper chiquitas, y una vez que Sí. entramos, el piso era duela. Al momento que nosotros entramos, sonaba así en chinga. Al momento que dábamos los pisos, dábamos las pisadas, y de hecho se llegaba a ver que en la parte de abajo ni siquiera era piso, era un tapanquito que estaba en la parte de abajo. O sea, ni siquiera teníamos piso como tal. Si es que tú echabas agua, el agua pasaba entre los huequitos porque se lograba ver que abajo había algo. Abajo había un hueco que yo le calculo que quizás 1 metro, que no se veía ni madres, más que un pequeño reflejo de luz que se pasaba por allá. Te asomabas y neta te daba ganas de ver qué pedo. Estaba bien chida. A mí, bueno, no te digo que no, pero al momento de que entrabas, si tú ponías una canica en un pinche lado, no se quedaba en medio. Y lo sabes, porque pinche piso estaba bien culero. No, la neta sí estaba muy culero el edificio, pero en sí el departamento estaba chido porque tenía esa magia de ser viejo. Así como los edificios franceses viejillos, los departamentos chiquititos franceses, Ajá, una cosa así. y es que sí estaba muy pequeño, Elena. Haz de cuenta que era un cuarto grande con su baño, su closet, pero chiquito. La cocina sí era una mamada, yo creo que así apenas si cabía la estufa, o sea, así exagerado, ¿no? Y tenía una sala de estar muy bonita porque, como dice Daniel, tenía duela, pero la duela le daba esa magia todavía más, como se ve bonito. Y aparte era alto el techo. Y la verdad a mí me gustó un montón y aparte estaba súper barato y le dije a Daniel, me vale madres y no me y me vale que mi papá no esté de acuerdo de que nos vengamos a rentar aquí, pero bueno, hay que rentar aquí. Y me dice Daniel, no, no, como que esto me tira mala vibra. Eso me tira mala vibra empezando porque el techo se ve quemado. Empecemos por ahí. Y ¿Qué? así de eso se ve quemado. Esta parte se ve como reblandecida. Cuando tú quemas parte de un edificio, evidentemente las paredes y todo lo demás se vuelve mucho más frágil. Y me quedé viendo así como que esto se ve raro, esto se ve repintado, esto se ve extraño. Esa tubería es de gas, pero la pegaron con PVC. Entonces, muchos signos de alerta que fueron dándose. Fue como, eso está extraño, déjale pregunto a la persona. Es como que, oiga señora, la que nos estaba mostrando, Era un chavo. un chavo, ¿cierto? Oye, chavo, ¿qué le pasó al edificio? Porque tenemos como curiosidad de saber qué pasó. Y dice, ah, pues, se incendió. Y así de, ah, con esa pinche calma, güey. Dice, sí. No, no pasó eso. A ver, cuéntalo tú. Lo que pasó es de que íbamos varias personas a ver el departamento y fue así como de, porque para esto una mobiliaria había comprado el departamento, supongo. Y fue una señora y fue así de, oye, disculpa, este fue el departamento que se quemó. Y es así como, el chavo así súper, súper apenado y como que hasta como que se calentó de la pena el güey. Y es así como de, sí, fue este. Y es así como de, bueno, a ver. Y dice, sí. Sé cómo supo. Ajá, y la chava es así como, sí, es que mi tía que vive aquí al lado me contó que se había quemado porque habían metido el gas natural y pues como dejó abierta la llave, Una viejita. no se dio cuenta que la había dejado abierta porque pues el gas natural casi no huele, y pues explotó el departamento y fue así como de, madres, no, pues muchas gracias y todo eso, y el chavo pues se sintió muy apenado y nos dijo, ¿saben qué? Si de verdad les interesa el departamento, digan que ofrecen, creo que eran 3,000 en ese entonces, que ofrecen 3,000, pero no digan que yo les dije. Pero digan que ofrecen 3,000. Yo digo que sí se los van a dar. Y es así como de, wow, ok. No, definitivamente no, carnal. Y la gente que conoce No. un poquito acerca de esas instalaciones de gas, pues saben perfectamente que se tienen que hacer con un material especial, que no se rompa tan fácil y todo eso. Literal, yo creo que puse la instalación de agua con materiales más resistentes que la que tenía. De hecho, tenía PVC. Literal, tenía una pinche instalación hecha de PVC para una instalación de gas. Esa madre en cualquier O pinche sea, momento. toda Sí, chafa en la cual. instalación. Sí, no, y estaba colgada porque ni siquiera le pusieron soportes para que al menos tuviera como continuidad, sino O pinches sea, mangueras estaban colgadas. te asomabas como al área común de los departamentos y podías ver el tubo del PVC del gas. Y estaba colgado, o sea, estaba Ajá, estaba pandeado. colgado. Sí. O sea, ni siquiera se aseguraron de poner bien el tubo de PVC, nada más era de, o sea, que se vea que hicimos algo y ya. Ajá, exacto. Ajá, no, y
fue horrible por esa parte. Y si algo nos ha dicho perfectamente bien Hollywood, es que tienes que llevar al menos un pinche perro. Si tú pones un perrito cuando vas a llevar un departamento y el perro se queda mirando hacia una esquina, a la mierda, no vamos a rentar ese pinche lugar. Hablando de perros, yo no tengo un perro para saber que me puedo quedar en un lugar. Pues le avientas al pinche gato, le avientas a la Chispita, güey, ahora le chingan. Ah, por cierto, ¿sí sabes quién es Chispita, Elenita? He visto que Klaus subió un dibujito, pero no sé quién es Chispita. Ah, ok, explícale. Lo siento. Explícale, Clau. Chispita es mi tulpa de un gato que Daniel no quiere adoptar. Entonces hice una tulpa de un gato, y así. Y se llama Chispita. ¿Ubicas que es una tulpa? No. Ok. Digamos que... Bueno, ubicas a Slenderman. Ah, sí. Ok. Slenderman es un personaje ficticio que fue creado a raíz de unos creepypastas y la gente misma le fue dando como esa idea de, no, pues el güey hace esto, el güey hace aquello y todo eso. Y poco a poco fue... dándose un poquito más de forma. La cosa es que de repente empezaron a haber notificaciones y avistamientos de Slenderman. A pesar de que era únicamente una creepypasta. Sí, o sea que era ficticio, pero decía que se aparecía y no sé qué tanto, ¿no? Sí, entonces hay algunas cosas en algunas situaciones, insisto, donde tú puedes crear a partir de un ser de la nada, crear una tulpa. Si tú crees firmemente de que en tu casa hay un gato y de repente le pones nombre y le dices, a este gatito se va a llamar, ejemplo, Chispita, y a cada rato así como que escuchas un ruido, ah, no mames, fue Chispita, y de repente le hablas a la nada y Chispita, ven acá y todo eso, conforme va pasando el tiempo tú le vas dando energía a este como ser. Como hace rato que me está volviendo las patas. Ajá, exacto. Le vas dando energía a este ser, le vas dando opciones de que aparezca estas cosas y de repente... Chispita puede materializarse o hacer acciones que te van a sacar un chingo de pedo. Es como un Patronus, pero con más, con más poder. Con más poder y él puede hacer como lo que quisiera, por así decirlo. Tú le abres la puerta para que algún ser entre y se haga pasar por Chispita, o en su defecto tú mismo crear a Chispita. Y en este caso a la Klaus se le ocurrió como de buenas pinches formas, así de, ¿sabes qué? Hoy vamos a crear una tulpa. Y dijo, ay, no puedo tener otro gato más, voy a crear mi propio gato a la chingada. Y de repente nosotros estamos por acá y esta cabrona de repente se le suelta así de, oye, como que Chispita está a este ladito. Y de repente se escuchan ruidos y se empezaron a mover cosas y todo eso. Y la Klaus así bien emocionada, ¡ah, huevo a Chispita! Y así de, ándale, güey, donde se aparezca una chingadera de esta se va a poner bien denso. Ah, ¿y lo del niño? Ah, sí. O sea, es que vino el hijo de mi hermano y dijo que había 4 gatos aquí en la casa. O sea, el niño vio 4 gatos en la casa. Ajá, y es así como de, yo solo he visto 2 porque Rabio se metió debajo de la cama y el otro pues ni siquiera ha salido. Y dice, no, hay 4, yo ya vi 4 gatos. Y es así, a la madre. Y es así de, no es de que yo lo diga, sino ya lo dijo una tercera persona que ni sabía que Chispita existía. Sí, y esas cosas, lo más curioso es de que pueden pasarse, no solamente de un lado, sino que pueden ir a otros sitios, a conciencia de que tú le estés dando forma, a conciencia de que tú digas, porque por ejemplo, normalmente empiezan los detallitos de sugestión, pero hay algunas personas que han notado que de repente cuando les comentas de que se llegan a aparecer algunas cosas, esas cosas pueden seguir a otras personas y se pueden manifestar en sus casas. Se pueden manifestar en sus lugares de trabajo o todo lo demás. En alguna ocasión también un seguidor ya nos ha comentado, así de tanto que estuve mamando de que Chispita existe, en una ocasión de repente empezaron a sonar cosas. Empezaron a moverse... cositas que yo tenía para mis gatos. Y si yo tenía un gato que había fallecido y empezaron a jugar con esa pelotita. Pero dice, yo empecé a cantar la cancioncita de Chispita existe y esto. Y de repente no me di cuenta así de lo estoy haciendo como de manera repetitiva, como constante, porque la Clau ya hasta le hizo una canción a la pinche Chispita. Entonces dice, yo estaba cantando esa misma cancioncita que literal dice Chispita existe, Chispita es amor. Y dice que de repente en donde él estaba empezó a escuchar un cascabel que correspondía a su gato. Cuando dice que él nunca en el tiempo que ha estado en ese departamento ha manifestado ninguna cosa. Y tiene, dice, el collarcito de su gato lo tiene colgado donde están sus llaves. Dice, ahí lo tengo. Y de repente el cascabel empieza a sonar en un sitio donde no corre aire.
Y de repente yo empiezo a escuchar cuando estoy dormido, que se escucha como la manera de los gatos. ¿Tú te acuerdas? Bueno, debes tener como presencia de cómo esta Zunga se mueve, cómo da sus pequeños pasitos a pesar de que casi no se escuchan. Pero tú sabes cuando hay un animalito a un costado del cuarto, o cuando hay un Sí, animalito en sí, tu mismo sí. cuarto. Entonces esta persona estaba diciendo que después de andar haciendo todo eso, ya le dio cosa, ya le dio un poquito de miedo porque sabe que su gato no se movía así, porque tú sabes perfectamente cómo se mueve el gato. Si tú estuvieras que te gusta una semanita por acá, podrías escuchar perfectamente bien cómo se mueve Blacky, cómo se mueve el gordito, cómo se mueve Rabio. Y lo identifica luego, luego desde que esos güeyes se vienen. Pero este güey dice, es que yo, de lo que yo me acuerdo, así no se movía mi gato. Entonces traje a Chispita a este lugar. Yo siento que está eso, pero le estoy dando tanto poder, no de la manera de traerlo de buena forma, sino de traerlo de algo que me dé miedo. Dice, y tal vez eso esté haciendo de que no sea propiamente Chispita, pero me sigue dando como cosita. Dice, yo te traté de alejar de esto, que no se hiciera más grande, que no se hiciera más grave. Dice, pero ahora me estoy dando cuenta de que voy a ver si es que puedo traer otra cosa que anule esto que está pasando y que se manifestó directamente en mi casa. Dice, y es raro, pero al mismo tiempo se me hace interesante de saber cómo algo que fue creado a través de personas que están muy lejos de donde yo estoy, porque esta persona es del norte, es de Chihuahua, cómo es que estando ustedes hasta allá se puede manifestar estando aquí conmigo. Y cuando estoy a punto de dormir, esa cosa suena. Y esa cosa sé que está aquí. Y lo mismo que Ay, no, qué miedo. les he comentado a las personas es de que no es necesario que la veas para saber que está ahí. De la misma forma como tú puedes llegar a sentir el aire y el viento, no puedes verlo, pero lo sientes. Pero el hecho de que no puedas verlo no significa que no exista. Esa cosa puede estar ahí y no necesariamente ser lo que Ya la uno cree. pusiste nerviosa. Hasta Luis está viéndome así de que, que no vas a dormir, ¿verdad? No, No, al perdón. rato te va a llenar el correo de Como lo que pasó mensajes. ahorita, hace ratito que estábamos ajustando lo del Discord y así, que te dije que la barra espaciadora de mi teclado se estaba dando clic, Ajá. pero yo no le estaba dando clic y se seguía así. Vaya, seguía oprimida en el chat de Discord, pero yo no estaba escribiendo nada y no había nada que la hiciera así. Incluso la desconectamos y todo, y seguía Y la barra seguía. espaciadora oprimida. Ahí sí me saqué mucho de onda. Igual y es Chispita el que está aquí. Bueno, la que está aquí. Sí, no, porque Chispita es niña. Sí, es niña. Chispita es niña, pero Ah, mira, ok, bueno, Chispita está aquí Chispita y es. está en mi teclado. Como buen gato. Sí, no, Chispita es. Exacto. Fíjate que pensé en eso y dije, ah, pues si Chispita es un gato, pues eso es algo que hacen los gatos, ponerse Sí. en los teclados de la compu. Entonces a lo mejor está acá. No, No, qué miedo. de verdad no creemos que Chispita es buen pedo, o sea, es gato como gordito. O sea, es buen pedo. es como Ezio, como gordito, es buen pedo. No tenemos esa mala fe de crearles una tulpa y mandárselas a todas las personas. Pero a lo mejor le caigo mal. No, no creo. Y me vino a hacer la maldad de asustarme. Que ya nos ha pasado, ¿no? Hay varias personas que sí les han dicho que después de una historia, pues empiezan a sucederles cosas raras, pero sobre todo que sueñan cosas extrañas. He de contarte una historia de algo que se suscitó hace algunos años con un viejo amigo de que te gusta, tendrá como unos 10 años que yo lo conozco. Y este amigo me comentaba de que siempre, siempre, siempre le daba como curiosidad el hecho de irse a vivir solo. Durante toda su vida se fue a vivir con sus. Bueno, estuvo viviendo con sus papás y todo eso. Pero siempre tuvo esa inquietud de vivir solo, aunque fuera en la misma ciudad. Sobre todo para tener su mismo espacio, para tener como esa libertad que te da el estar solo. Él dice que se le ocurrió ir a buscar algunos lugares, algunos sitios, ¿no? Donde rentar y todo eso. Y encontró afortunadamente un departamentito austerito, pero bonito.
y él decidió rentarlo. Dice que todo estuvo perfectamente bien. Él tenía algunas cuantas cositas que se iba llevando, tenía algunos cuantos, ¿cómo decirlo?, algunas cuantas posesiones. Pero lo que siempre se le hacía curioso era de que su vecino, el que estaba justamente enfrente del departamento donde estaba, tenía algunas cuantas plantas y él salía a regarlas. Pero le llamaba mucho la atención cómo algunas cuantas plantas que él tenía, cuando salía a regarlas, les ponía nombre. No sé si toda la audiencia que nos está escuchando, algunos de ellos tengan esa maña de ponerle nombre a sus plantas. De ponerle. Oh, a peluches sí, es común, ¿no? Este peluche se llama tal, este tal, tal, tal. Pero a sus plantas les ponen nombre a algunos. Y en este caso, por cierto, hace rato te compraste una y se llama ¿qué? ¿Pancha? Pancha. A quien le vendieron a la Clau una plantita, una suculenta. Un agave, pero peludito, Ajá, un ¿no? agave peludito y le pusieron Pancha. Pero bueno, ese chico dice, yo, dice, me daba cuenta porque el sonido de la persona que estaba afuera, luego, luego se escucha en el departamento donde estamos. Digo, donde está ese güey. Y dice que se le hacía raro porque él le hablaba a las plantas así de, ay, hola Juan, suponiendo que se llamara Juan, ¿no? Hola Juan, no, buenas tardes, disculpa que sé que tienes sed, ¿no? Sé que tienes un poquito de sed, déjate, pongo un poquito de agua y todo eso. Y él dice que a pesar de todo tenía unas cortinas que se transparentaba un poquito y que a veces en la tardecita, que era cuando él salía o en la nochecita, tanto la luz que estaba allí o el foco que estaba allá afuera lo iluminaba y se podía ver perfectamente bien de dentro hacia afuera. Y él veía cómo los iba regando estas plantas. Dentro de esa partecita que iba regando las plantas ahí, dice, él se le hizo como curioso y siempre decía, no, pues está Juan, Pepe, Beto, chingo de nombres. Pero en alguna ocasión él salió, dice, no estaba mi vecino, yo salgo y me da mucha curiosidad cómo uno de sus plantitas está floreciendo, tiene una florecita. Dice, pues al momento de que estamos enfrente, literalmente enfrente, dice, yo me acerco y empiezo a ver a las plantitas y no sé, como que, ah, está bonita, está esta, está aquello. Dice, me llama la atención, ¿no? La florecita que tiene porque era de un cactus. Hay algunos cactus que florean 1 o 2 veces al año, entonces. Florean durante 2, 3 días y se mueren, algunos florean solamente un día. Entonces me dio mucha curiosidad y todo eso. Dice, fui de nuevo a mi casa porque quería traer mi cámara para tomar una foto. Él toma fotos. Dice, me llamó la atención de esta cactácea que tenía su florecita, fui a mi depa, no tardé ni 10 segundos y al regresar para buscar la plantita, para tomarle la foto, resulta de que ya no había flor. Ya no había absolutamente nada de flores ahí. Y lo más raro que él comenta es de que no tardé nada y el vecino no siquiera estaba. Yo sé que cuando está el vecino, porque a un costado de donde está el depa, dice estamos en un primer piso, luego, luego se nota dónde está su hueco para su carro. Y no estaba su carro. Yo sé que él no está y además de que él vive totalmente solo. Dice, se me hizo extraño que la florecita desapareció, literal desapareció, no estaba. Dice, y me dio como esa vibrilla rara, así como que, güey, ¿por qué se llevaron la flor? Bueno, X pasó, dice, yo guardé la cámara, la, 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 la. Fui a un mandado, dice, a lo que iba, por lo cual originalmente yo iba a salir. Dice, fui al súper, vengo de regreso, vengo subiendo, y encuentro de nuevo a la plantita con la flor abierta. Dice, encontré la cactácea con la flor abierta, y fue de, ¿qué chingados está pasando? Dice, bueno. A mí dice casi no me gusta tomar fotografías, pues ya sabes que a algunos fotógrafos les mama andar tomando fotos con cámaras de verdad y normalmente nos dicen, ah, tu pinche celular, qué pinches fotos sabes andar tomando. Ajá, ¿Qué te traes conmigo, tú andas tomando carnal? fotos con celular, carnal. Dice, no, pues no me gusta tomar fotos con el celular, pero dice, bueno, voy a tomar una, no, pues no pasa nada. Dice que él saca su celular y al momento de que sube la vista y él se acerca, ve perfectamente cómo la florecita se cierra. Hay algunas plantas que si tú las tocas tienen un roce con tus dedos o todo eso, la plantita se cierra. ¿Cómo se llaman esas, las penosas? La penosa, no me acuerdo bien, pero le dicen penosas. Dice, pero en este caso la florecita se cerró. Y fue de, ok, bien, no le voy a prestar atención, pinche planta, no quieres que te tome fotos, a la chingada, ¿no? Ya voy a meterme, ¿no? Total, tengo cargando mis pinches cosas aquí afuera. Dice que se mete a su departamento y está pendejando un rato por allá. Y de repente le tocan la puerta. Y el güey se queda así, qué raro. Ya va, él abre
La puerta, dice, se asoma por la cortina, dice, no veo a nadie. Dice, abro la puerta y no hay nadie, absolutamente nadie. Dice, y tú puedes escuchar, dice, porque no soldaron bien una parte de las escaleras y cuando tú las vas subiendo, suena una pinche laminita que está ahí, pégale, 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 cada vez que das un paso. Y dice, qué raro, tocaron, yo estoy perfectamente consciente de que tocaron, pero bueno, X. Se volvió a meter este cabrón y dice que no pasa más allá de 5 minutos y otra vez. Pero en esta ocasión tocan, pero en la ventana. No tocaron la puerta, en esta ocasión ¡Qué miedo! tocaron la ventana y el güey se queda así de, no mames, y eso. Dice, me dio cosa, güey, neta, me dio cosita. Porque yo veía perfectamente bien la ventana, dice, es solamente una ventana en la que tengo, la que da hacia afuera. Y yo escuché que tocaron, pero no hay nadie, güey. Dice, y fui, me acerqué, abro la puerta de nuevo sí, no había nadie. Somos, dice, está la planta de abajo y el primer piso, ya no hay más para arriba. Solamente somos 4 departamentos. Y para que tú puedas bajarte, necesitas a huevo pasar por las escaleras y suena cuando las escaleras se bajan. Y no estaba sonando para nada. Él se vuelve a meter, vuelve a estar allá y dice, no, pero la chingada, no voy a quedarme viendo a la ventana, nada más por mamar, nada más por chingar la madre, voy a quedarme viendo a la ventana a ver qué chingados pasa. Y dice que de repente la ventana volvió a sonar, dice, y yo estaba viéndola, güey. Neta, se vio cómo se cimbró la ventana cuando le tocas. Y ahí estaba, y yo me quedo así de verga, ¿qué pedo con esto? Dice, la neta, yo no quise ni ponerme más como en ese pedo ni nada de eso. Yo puse música y me concentré en mi desmadre, ¿no? Tenía que hacer unas ediciones de una boda que tenía por allá, la, la, la. Dice, después de estar como en esa detallito de estar editando y con música, de repente escucho. Y es un, verga, ahora sí tocaron. Dice, me asomo y veo que está mi vecino. Y dijo, ah, bueno, es el vecino, ¿no? Y entre lo que tenía la música puesta y todo eso, no escuché que subieran las escaleras. Abro la puerta y sí está mi vecino. Y se me queda viendo muy amablemente. Me dice, oye, y ya iba a decir el nombre de este famoso. Ay, no, por Ya, favor, no, otra no, no, vez. no lo voy a decir. Dime un nombre para ese güey. Ah, José. Cagadamente se llama José, pero no le voy a poner apellido, ¿ok? Dice José. José es mi compa. Es que a veces sí se nos ha salido decir los nombres enteros y luego nos dicen, oye, güey, no seas cabrón, al menos quítale el pinche nombre en la edición. Pero está bien. Sale José y dice, ah, ¿qué pasó, vecino? Y su vecino dice, hola, José, uy, híjole, me da mucha pena decirte, ¿no? Pero por favor, puedes dejar de molestar a mis plantas. Y el güey se queda así de, ¿qué? Le digo, dice, no, señor, no estaba molestando las plantas. Dice, lo primero que me vino a la mente fue de, ¿cómo chinga se dio cuenta? Una, dos, tal vez este güey tenga cámaras, tal vez. No quiero hacerme a la idea ni nada de eso. Dice, no quiero sugestionarme ni nada. Quizás fue por una coincidencia, la mamada, no sé, ya le voy a tocar sus pinches plantas al don. Dice, le digo, sí, no se preocupe, yo no voy a... No voy a hacer nada de esto, ¿no? Ustedes sigan lo suyo, yo lo mío. Dice, sí, porque mis plantas son muy, pero muy amigas mías. Las plantas me hablan. Mi plantita me habló, me Pinche dijo cabrón. cosas que no puedo repetir, porque me las dijo a mí. Aplica, ¿no? Sí. Dice, no, es que las plantas me hablan y me dicen cositas y me dijeron una de ellas de que no la dejabas florecer. Dice, por un lado ¿Qué? pensé, tal vez este güey está haciéndola de puro pedo. Realmente este cabrón no creo que me haya visto, no creo que me haya guachado ni nada de eso. Yo sé que este cabrón no estaba acá. Y aparte, pues se escucha luego si es que hay alguien en el depa. No tiene cámaras, pero no sé, alguna mamada, ¿no? Pudo haberme visto desde la calle, quizá acá al lado, no sé, algo a la chingada. Dice, ok, me meto, seguí editando mis cosas. Y dice, se hizo noche. Dice, la neta, me dice, cuando estoy editando a veces me entra un poquito la ansiedad. Y no me queda tan lejos la tiendita de acá.
Entonces dije, pues voy por un cigarro, ¿no? El güey fuma un chingo. Dice, voy por un cigarro al menos para, pues, desapendejarme, ¿no? Normalmente uno se concentra más de noche y se pone a trabajar. Dice, fui, ni quise ver las pinches plantas, güey. Dice, me bajé así a la chingada. E iba bajando y pues como siempre, ¿no? Se sonaba las escaleras al bajar y todo eso. Llego a la tiendita, compro un cigarro y lo enciendo. Dice, venía con un pinche cigarro todo para allá. Y dice, venía caminando tranquilamente. Y en eso, dice, yo voy subiendo las escaleras y empiezo a escuchar risas. Dice, empiezo a escuchar risas chiquititas. Como si estuvieran riendo como súper en off, pero al mismo tiempo cerca. Y dice, yo no alcanzaba a ver dónde estaban las pinches macetillas ahí que tenía este cabrón, pero estaba totalmente seguro de que ese sonido venía de ahí. Dice, yo subí, güey, y venía fumando, y le venía dando duro al pinche cigarro. Dice, güey, cuando yo me pongo nervioso le doy un jale un poquito más duro. Y que me quedo viendo las plantas. Y dice, y sin querer, güey, cuando tú fumas, a veces sin querer se te sale el pinche humo. Le doy el jalón a mi cigarro. Y sin querer lo expelo. O sea, le saco el humo. Y sin querer se me van las pinches plantas, güey. Y fue de, no mames, a ver O qué. sea, le echó el Le humo a echó el las humo a las plantas. plantas. Ajá, y así de, ay, pendejo. A ver si no al rato el pinche señor viene a chingar la madre, ¿no? Yo le hubiera hablado a la No, planta, si así yo como fuera el de, vecino también me shh, enojaría, le fue diría, un oye, ¿qué te error. pasa? Sí, no. Y fue de, no, no mames, me va a cargar la chingada. Bueno, dice, para evitarme de estos pedos y que el güey me hable y la chingada, me puse mis audífonos, güey. Dice, me puse los audífonos y todo ese pedo y ya me puse a hacer mis ediciones. Dice, me dio como por ahí de las 3, 4 de la mañana. Dice, seguía editando. Dice, ves que trabajamos de noche, parecemos pirujillas. Estábamos aquí chambeando y en eso. Dice, yo estaba como con hambre, ya a esa hora te da un poquito de hambre. Dije, ah, pues voy al refri, voy a ver qué pedo con esto. Y que me acerco donde está el refri. Dice, lo abro. Y al momento que lo abro, dice, todo está oscuro. Abro y ves que el refri tiene una luz que pues, se abre, ¿no? Digo, se enciende cuando lo abres. Dice, yo abro el refri, que se abre de izquierda a derecha. Lo abro. Y con el rabillo del ojo puedo ver que una cosita, una figurita chiquitita, sale corriendo en la esquina del cuarto, de donde yo edito. Y fue de qué. Dice, yo volteo si bien sacado de pedo y decido, no mames. Yo vi una chingaderita que corrió y dice, en chinga, pensé, más allá de pensar, no, pues es un ente, una chingadera, dice, pensé un ratón, güey. Y sí, ya dice, previamente nos había dicho el casero de que a veces hay ratos o ratones por acá. Dije, puta, no mames, se metió una de estas madres, vaya a mearme las cosas. Dice, voy para allá para buscar, ¿qué onda? Dice, y salgo y vuelvo a escuchar las risas afuera de mi departamento. No mames, me sacó de pedo, pinche Claudia. A la madre. Dice, escucho estas risas allá afuera. Y es así de, güey, ¿qué pedo con esto? Dice, no quise saber más. Me di un pasón con el príncipe Valium y a la chingada. Me dormí. Dice, me tomé mi pinche pastillita y a la chingada, ¿no? A la mierda todo. Dice, al otro día, súper tempranito, me levanto, todo medio pendejado por un poquito del Valium, que todavía tenía cierto efecto por ahí. Dice, me levanto y me siento extraño. La neta me sentía bastante, bastante extraño. Porque no quería, tenía como esa sensación de haberme sentido como con el cuerpo cortado, güey. Y en eso empiezo a revisarme y empiezo a ver moretoncitos chiquititos en mis brazos. Y empiezo a verlo y decir, ¿y esto qué, güey? ¿Con qué me pegué o qué pedo? Y me acomodo de lado, dice, me doy la vuelta de lado y nada más siento una cosa que me pica. A un costado en los brazos, dice, en el brazo derecho me picó y me dolió un chingo, güey. Me levanto, alzo mi camisa y me doy cuenta que tengo enterrada una espina. Dice, la veo y la saco. Dice, cabrón, se me enterró como centímetro y medio la pinche espina. Afortunadamente esa madre Hola, no se verga. rompió dentro. Dice, yo la saco y así de, no mames, esto es un pinche nopal. Pero me quedo así viéndolo, así, no es que se parece a un pinche nopal, pero, y me quedo pensando así de, pues, nopales, solamente el güey de acá afuera.
Y para que esta madre hubiera llegado aquí a mi cama, dice, pues no, es raro, dice, no, no le presté atención, dice, me estuvo punzando hacia madres, esta madre. Y tuve que salir, dice, salí por otras cosas, me bañé, todo eso, salí y regresé ya tardecito y el señor salió a regar sus plantas y es ahí donde él lo escucho decir, ora, pelaná, quédate quieto. Dice, hasta me sacó de pedo porque yo sé que la palabra pelaná lo dice la gente de Mérida. Lo dice ¿Cuál? pelaná. Como pelado. Pelana. Ajá, pelaná. De verdad no quieres saber ¿Qué significa? qué acabas de decir. Está muy lepero, créeme. ¿Con qué empieza la palabra? Con P. Ah, es lo que dices normalmente, Elena, pero en idioma. ¿Eh? Pel. Bueno, hace referencia a algo de madre, pero en cierta parte un poquito más al sur del ombligo. Pero se dice constantemente entre compas, ¿qué onda, pelana? ¿Cómo estás? ¿No? Por cierto, pelana del el Ivancito, un saludo. Como hijo de la salchicha o algo así. Ajá, algo así, pero el pay de pelos, eso. Ah, hijo de okay. tlacuache. Ok, sí. Okay. Básicamente eso. Entonces, dice, escucho que este güey es, pues yo supuse de Mérida, una cosa así, a pesar de que no tenía el acento aporreado. Dice, no, no le presté mucha atención, pero se me sacó de pedo porque cada cuánto le dices a una planta, quédate quieta. Después, hasta mucho tiempo me quedé pensando, quédate quieta, güey. ¿Cuándo le dices a una pinche planta que se quede quieta, güey? Pinche planta ni se mueven. Bueno, sí se mueven, pero no voluntariamente. Y se queda así de, está extraño esto, pero no quiero prestarle atención. Dice, pasaron como 3 días. 3 días donde yo estuve trabajando intensamente en una chamba que tenía aquí pendiente. Y en una de esas noches, sin querer y por pendejear, la laptop donde él estaba trabajando, dice, se me queda sin batería y yo de pendejo dejé el cargador en el estudio, güey. Y dice, pues me quedé sin batería, güey, pues, ya no podía trabajar. Dice, pues ya la chingada, tenía sueño y ya va a dormir. Dicen, y ni siquiera puse música en el teléfono ni nada. Dice, pues ya, al momento de no tener la lap, dice, yo dependo mucho de ella, pues me quedé totalmente en silencio. Y pude escuchar como un niñito anduvo corriendo. Dice, yo escuché como un niñito corrió. Y eso yo lo sé porque mi sobrino, que tiene poquito tiempo que está intentando caminar, se escucha así sus pasitos. Y sobre todo porque lo escuchas descalzo y en este tipo de piso se escucha bien cabrón así. Entonces fue cuando me di cuenta así de, hay alguien en la casa. Hay alguien estando acá. Y no voy a querer levantarme a la chingada por esto. Dice, yo me hice bolita. Empecé a como a tratar de pensar en cualquier otra cosa y de repente escucho cómo se empiezan a reír, pero no se ríen afuera. Se ríen en mi mismo cuarto. Dice, yo la verdad dije a la chingada, si este desmadre es acá, pues a la mierda, no voy a prender la pinche luz. Dice que él prende la luz y se escucha perfectamente cómo corre. Eso que está ahí y corre, dice, los sonidos los pude identificar que corrió hacia la puerta y fue en chinga, dice, me salí de verdad, me salí de mi depa y fui a ver las pinches plantas a ver si ahí había algo. De las plantas que tiene, dice, son varias, algunas tienen una altura diferente, unas son más ojo, tienen más hojitas, todo eso, pero no me había dado cuenta de algo. Que dentro de todas esas plantas, en medio de ellas, hay una casita chiquita. ¿Qué tan chiquita? ¿Ah? Dice que es un. Dice, bueno, el güey me Era cuenta que una es. hormiga. No, deja eso. No, una casita como de 30 centímetros, más o menos. Okay. Dice una. Literal, es una casita, güey. O sea, como una pinche casita de pastorela, güey. Dice. Yo la vi y me quedé así de, güey, no mames. No, no, no era para Armando Manzanero, no se mamen. Dice, pero al momento de verla me quedé así de, ¿y esta mamada qué?
Dice, yo ¿Y así. esta casa de dónde Ajá, y salió? esa chingadera, ¿qué pedo? Y dice, yo me quedé así viendo, así. No me pagan renta. Ajá, y esa mamada, ¿qué pedo? Dice, te puedo jurar por todas las cosas que yo considere sagradas, güey, por lo que quieras. Es más, con una pinche mano en la cintura te regalo mis pinches cámaras. Tengo unas Canon que están preciosas, güey, te las regalo. Sí, te estoy mintiendo, güey. De que yo me acerqué, dice, me puse tantito en cuclillas. Y esa cosa que estaba en mi cuarto, en mi habitación, estaba completamente seguro que esa madre estaba ahí, entre las pinches plantas dentro de la pinche casa. ¿Y cómo sé que era esa chingadera? Porque escuché perfectamente que esa cosa ahí dentro, güey, dice, te lo puedo jurar, cabrón. Se escuchó cómo se movió dentro, porque la pinche maderita de la cual estaba hecha esa casita, luego, luego se escucha la texturita de que algo estaba dentro. Y me dice una vocecita chiquita, güey. Aléjate o te quito un ojo. La madre. Solo me imaginé Bien al cholo. Sí, hijo, así de la verga. Aléjate o Así, te órale, navajeo, ahora carnal. sí. Lo chingón, ¿no? A ver. No, solo me lo imaginé con la voz del pinche escorpión dorado. Aléjate o te quito un ojo. Ándale. Dice, güey, no, no, no mames. Yo en ese pinche momento me metí en putiza, güey. Dice, deja tú que me quite el pinche ojo, no mames. No es común que tú estés como en tu pedo y de repente te encuentras con una pendejada así y de repente te habla y sobre todo que te la hace de pedo, güey. O sea, ¿quién te pudo haber dicho, oye, por favor, aléjate? No, no estás malo, güey, aléjate. Pero de repente que te diga, güey, te va a quitar un pinche ojo, puto. Tu novia, la enana, la tóxica. Ajá, exacto, tu novia, la enana, la tóxica. Bien específico de poder quitar un ojo. Sí. Ajá, ay, no. Y sí, como dicen en los comentarios, corte con el fertilizante, carnal. Con la popó de borrego, ¿no? Sí, pinche Groot se puso bien intenso el güey. Entonces, dice que ese güey se metió súper en chinga a su casa, bueno, a su departamento. Y dice, güey, no pasaron más de 3 minutos y. ¿Por qué estás molestando mis Y yo plantas? así de puta madre, el pinche vecino, güey. No, 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 no. A ver con qué mamada me sale. Dice, neta, güey, yo. Dice, en la casa de mis papás, me acuerdo que tenía un pinche bat y que lo adoraba, güey, porque siempre tenía la idea de en algún momento decir que iba a haber una pandemia, iba a haber zombies y con esta madre le iba a romper las pinches piernas a los zombies. Dice, y ahorita no tengo ni madres para aventarle, güey, que le aviento una pinche cámara o qué chingados. Dice, pues ya la chingada. Dice, pues ya salí y a ver qué me decía el señor. Dice, yo me acerqué a la puerta y le abro y está el señor, mi vecino, y se me queda viendo. Y me dice, ¿En qué híjole, quedamos? ¿En qué quedamos? no, no, estoy recordando el nombre del güey que me dijiste, José. José. Ok, dice, oye, José, pues me apena mucho decirte, ¿no? Pero, ay, tengo un amigo. Y a mi amigo le gustó tu casa. Dice, yo me quedo así de. ¿De qué estamos De, hablando? ajá, ¿de qué estamos hablando? Dice, mira. Qué chido. Ah, sí, qué chido, ¿no? Qué bueno que le gustó mi pinche casa, ¿no? Dice, mira, tengo un amigo especial que le gustó tu casa. Dice, la verdad se ha estado metiendo a tu casa, pero pues no te había querido decir. Dice, mira, de donde yo vengo, a veces hay algunas personitas que nos cuidan. Dice, yo vengo de Mérida y constantemente dice, donde es mi familia, hay algunos seres, tú quieres decirlo de esa forma, que están contigo, te cuidan a veces, cuidan los lugares, los plantíos, son aluxes, son, no sé cómo decírtelo para que lo entiendas. Hay una chingadera que te vio y la neta no le gustas, pero le gusta donde vives. Así es que, mira, no quiero causarte problemas. Ya ha sucedido antes. Y si no te vas, va a empezar a ponerse feo esto. No sé si quieres que mañana hablemos de esto, que no sea así de noche.
pero ¿quieres dormir? Te presto estas semillitas. Dice, me agarró mi mano, o sea, yo tenía mis manos pegadas a mi cuerpo, me agarra mi mano y me pone unas semillitas de diferentes colores, todas de maíz. Dice, esto si quieres déjalo a un costado de tu cama, es como una pequeña ofrenda, ¿no? Para que para que no te esté molestando. Dice, y te deje dormir. Dice, yo no puedo quitarme de esa cosa está como siendo mi amigo, ¿no? Siempre está conmigo y siempre está ahí y así. No sé si tú quieras creerme. Dice, pero mañana hablamos. Y se dio la vuelta y ni siquiera me dejó hablar, güey. Yo así de, oh, ok. Dice, yo súper confundido, ni dormí esa pinche noche, güey. Pinche semilla las dejé a un lado de la chingada. Y en una de tantas me dieron ganas de mear, güey. Me fui al baño y al salir pinches semillas a la chingada ya ni siquiera estaban, güey. Y dije, puta, pues ya qué, güey. Se acerca el señor. Se acerca el don. De nuevo en la mañana. Toca la puerta. Yo le abro. Y me dice, mira, yo conozco al dueño de los departamentos. ¿Quieres? Hablamos con él, pero yo prefiero que tú te vayas antes de que te hagan algo feo. O sea, ni siquiera un, yo me voy a ir con mi mamada. No, es, güey, a mi mamada no le gusta que, no le agradas, güey. Creo que tienes que mudarte porque es muy sencillo mudarse, ¿no? Y Ajá. bueno, o sea, yo tengo plantas, tú no, güey. Exacto, como pinche novia tóxica. ¿Sabes qué? A la chingada, lo que diga esta cosa sotaca. Dice, mira, yo puedo ofrecerte tres rentas para que puedas buscar de nuevo otro lugar. Lo que te vale la renta ahorita, te pago tres rentas. Sé que tienes nada más una, pero yo te pago tres rentas con tal de que te vayas. No, no quiero tener problemas contigo. Ya tuve problemas anteriormente con otras personas y amablemente te estoy di diciendo esto. Y ahorita te lo digo porque ha de estar dormido. Pero por favor, tú dime. El pinche aluche con culo para arriba, ¿no? Así de, con el culito paradito, así como todo jetón y tirando baba. Me lo imaginé durmiendo y cantando entre tú y yo, no hay nada personal. Dice, me ofreció lana, güey, por irme. Me ofreció lana para que yo me fuera de ese lugar. Le dije, no, pues déjeme pensarlo, que la. Dice, no te convencen las 3 meses de renta. A ver, espérame. Él se mete y sale y dice, a ver, dame tu mano. ¿Con esto te vas a ir? Dice, en mi mano puso, dice, una cosita como un dijecito. Dice, yo lo veo como un circulito que tenía una piedrita dentro, pero era de oro. Me da esa madre, la pone en mi mano. Y dice, esto, con esto ya te puedes ir. Y yo así de, ¿qué? Dice, me estaba literal dando una pieza de oro. Dice, yo uso piezas de oro y luego se veía que era de oro. Estaba muy rústico, estaba todo eso, pero me la da. Y luego se nota de que eso era una pieza que no correspondía como a estos años, ¿no? No era de por acá. Entonces me le queda viendo y le digo, no, güey, no. No, 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 esto no. No, no, no puedo aceptarlo, pero pues vamos a ver qué se puede hacer. Dice, me quedé pensando. Gracias, pero no Ajá, gracias. sí, me quedé pensando esa noche si es que irme o no irme, porque pues la neta sí se me hizo, pues curioso, ¿no? Que te dieran 3 meses de renta, digo, ya tenía un mes ahí viviendo casi, y yo quería pues ya irme, ¿no? No, no quería estar allá y se me hizo tan extraño que pues, la neta no te deja vivir bien, no te deja vivir tranquilo. Dice, esa noche me quedé pensando mucho y me quedé dormido, me quedé bien, bien, bien dormido. Cuando me despierto, abro los ojos y me doy cuenta que sigue siendo de noche. Y al momento de que es de noche, digo, ah, se me antojó un poquito de agua, güey, porque tengo sed. Dice, me incorporo, me levanto, voy caminando despacio por el patio, digo, el patio, la sala, perdón. Voy caminando por la sala. Y antes, pero de verdad, antes de llegar al pinche baño, yo escucho cómo se ríen.
No puedo ser serio, pinche Claudia. ¿Le diste? ¿Qué onda? ¿Cómo puedes hacer esa risa? ¿Le diste una papa al gato? ¿Qué pedo, pinche Claudia? Es que me da como entre risa y temor esa risa. Sí, es raro. ¿Qué hay? Sí, imagínate, de repente está durmiendo y la hace, ya se dio, qué verga, pinche Claudia, no mames. Ay, tú te ríes dormido, ¿eh? No te ríes así como de, ay, no mames, está riendo mi novio. Dato cagado, precioso. Yo sí me dormido me estoy riendo, pero no me río así de, ah, sino es así. Y así de, y la Clau se queda así de, güey, tengo que abrazar la pinche almohada o a los gatos, güey, porque sí le saca de pedo mucho que pasa esto. Bueno. Resulta de que yo estaba ahí caminando y escucho una risa, güey, no la hagas, escucho una risa y por una parte dije, ya valió verga esto, a ver con qué mamada sale esto. Y yo estoy seguro, de verdad, yo estoy totalmente seguro de que no lo escuché. Pero en mi cabeza sonó perfectamente. Tú sabes que a veces tenemos una voz que es la nuestra, que nos dice cosas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo o estamos pensando, podemos pensar en voz alta. Muchas personas tienen esa capacidad de escuchar esa voz. Dice, esa misma voz es la que yo escuché, pero no era mía. Y... O sea, como... Cuando escuchas la voz dentro de tu cabeza, ¿o qué Ajá. onda? Sí, una voz dentro de tu cabeza, pero que sabes que no es tuya. Dice, yo escuché eso. Okay. Y lo que me dijo fue, en cuanto te duermas, yo te voy a sacar los ojos. A la madre. Dicen. Claudia. No puedo ser serio. No puedo con esa risa, perdón. Dice, en cuanto te duermas, yo te voy a sacar los ojos. Es que me imagino un duendecillo así, todo así. Como Shmebulo. Ándale, como Shmebulo de Gravity Falls, así de Shmebulo. Es que yo siento que ya de estar psicótico el güey, o sea, cuando le dice, te voy a sacar los ojos. Es que ese pinche luche ya debe estar y así. Y sacando así espuma de su boca, no sé. Soy yo en un mal día, así de a la verga todos. O sea, yo siento que los aluches son como personitas bebés que dan amor y cuidan la tierra y toda esa mamada. Y es así de, señor, me da un pedazo de cacao y yo le cuido sus plantas. Y tú, sí, tenga. Y el güey, no mames, gracias, señor, ahora mi familia no morirá de hambre. Y ya te hace la chamba y todo el pedo. Pero este pinche aluche como que sí se fue a los barrios bajos de los aluches. Y es así de, güey, te voy a sacar los ojos. Y es así como de, güey, tranquilo, carnal. Sonó súper barrio, así de, güey, te voy a sacar los ojos. Ajá, pero ten tu anís, carnal, pero, tranquilo. Ajá. Bueno. Sí, Claudia. El asunto de la luz echó lo psicópata, que ya, por cierto, yo creo que después de esto ya va a salir otro sticker de la luz echó lo psicópata. Dice que este güey dijo, ¿sabes qué? A la mierda, no me voy a dormir. Dice, yo agarré mis cosas y mandé a unas personas que son de mucha confianza mías para recogieran mis cosas. ¿Sabes cuál fue la principal razón por la cual yo hice eso? Le dije, no sé, güey. Dice, después de haber escuchado eso y antes de irme, yo me fui a recostar. Dice, me fui a acostar bien cabrón, a pesar del ruido, digo, del ruido, de lo que me dijo y todo eso, y traté de conciliar el sueño, güey. Pero al momento de que yo estaba conciliando el sueño, literal agarré una pinche almohada y me la puse en la jeta, güey, porque dije, no, pues al menos que haya una almohada, güey, para que este pendejo... Que le cueste trabajo. Que le cueste trabajo a este cabrón. Dice, yo jamás, 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 jamás de los jamases me ha arrancado padrastros. Jamás. Dice, pero me salen constantemente, me crecen un chingo en los dedos. Yo estaba abrazando la almohada y lo que me despertó fue el dolor porque me arrancaron un padrastro más o menos hasta la segunda falange.
lo jalaron en chinga. Eso fue lo que me despertó y fue de, ¿qué mierda está pasando acá? ¿Sí sabes cuáles son los padrastros? No. ¿Ves los pellejitos que te salen a un costado de los De la de señora. las uñas? Los que se levantan. Ah, ¿esos son? Ajá, se les conoce como padrastros. Entonces, si esos pellejitos los Ah, jalas de yo manera. les digo pellejito. Ah, pues Ay, esos pues. pellejitos. Esas cosas, si las jalas de manera horrible, pues se te levantan y duele un chingo. Ahora imagínate que esta madre las jala hasta la segunda falange. Ah, cabrón. Dice, No, pues, será muy no, pues Armando está culero. Manzanero, pero a la chingada yo no quiero estar en este pinche lugar. Dice, yo agarré mis cosas, me fui a la chingada y mandé a gente por mis cosas. Dice, ya después iba a hablar con el señor. Dice, no me creerás, cabrón, y táchame de mentiroso y lo que tú quieras. Pero cuando yo fui a hablar con el señor, dice, llegaron las cosas y las dejaron en la casa de mis papás. Dice, dejaron las cosas ahí en la casa de mis papás. Yo fui con el señor y el señor se me queda viendo y hola, no, no, ojalá me hubieras dicho, ¿no? Que te ibas a ir, no estaba preparado, pero no te voy a dar 3 meses de renta, te voy a dar 5 meses de renta. Y yo así de. Esa es tu mejor oferta, carnal. ¿Por Puedes qué? Dice, mejorarla. Ya mejor págame el año entero. Ajá, y Sí, así de, oh, exacto. ok, está chido, ¿no? Qué bueno, dice, y no, no es mamada, güey, me dio la lana. Ya ni siquiera le dije del pinche padrastro y que me dijo que me iba a sacar los ojos, ya la verga, ¿no? Dice, a huevo, ya a la chingada. Dice, llego a mi casa, güey, y yo le estaba bien animado a decirle a mi jefa, así de, no mames, jefa, ¿qué crees que fue lo que pasó? Llego a mi casa y mi mamá bien seria y me dice, oye, le estuvieron pegando a tus cajas. Y yo así, ¿de qué? Dice, nosotros estábamos acá con tu papá y ves que las dejaste aquí en el cuarto de acá al lado. Abrimos dos de tus cajas porque pensábamos que habías traído o un perro, una rata, una cosa así. Pero abrimos las cajas porque le estaban pegando a las cajas. Y me quedé pensando, yo creo que esta chingadera se vino conmigo. Por eso hasta el pinche don me dio dinero de más. Y fue de no mames a ver de dónde madres me lo traje, güey. No, 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 no. Dice, me quedé pensando un pinche rato. Dice, güey, revisé mis cosas y renté un pinche lugar. Dice, mi pensamiento fue tal que renté un lugar, así tal cual estaban las cosas. Dice, pagué por una pinche mudanza express y renté un pinche lugar por 3 meses, güey, con la lana que me dio por un pinche lugar de 3 meses y ahí dejé todas las cosas, güey. Ahí encerradas, para que si esa chingadera estaba ahí, que se muriera de hambre a la verga. Dice, yo de verdad creí que esa madre se había ido a la casa de mis papás. Y que yo en mi pendejez, dice, jamás me di cuenta que esa madre se había venido ahí. Dice. ¿Sabes yo qué hubiera hecho? Ajá. Yo hubiera quemado la casa. ¡A la mames! No, 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 a la luche, a la A la luche. luce. O sea, tú quieres emputarlo más. Sí, No, 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 o está sea, hecha. taparle ventanas, puertas, todo, a la verga. ¿Sabes qué? El perro sarnoso muerto, se acabó el problema. Claudia es súper intensa. Pero ¿qué tal si eso hace que se enoje más? ¿Pero qué tal si se muere? Suponiendo que esa madre esté ahí así como que a la chinga, no, no mames, uf, siento que un día voy a amanecer con la carne deshecha de tu vaso si tengo que encabronar un día. ¿Qué te No, hace pensar eso, mi no amor? me toques, señora. ¡Qué bonita nuca tienes! Como Shingeki no Kyojin, aquí Sí, vas a cortar acá. sí, Espérate, espérate. Bueno, sí. el asunto. Baje ese cuchillo, por favor. El asunto es de Cállate. que. Dice. No. Oh, okay, está poniendo muy intensa la Sí. plática. No, el asunto dice es que mi papá me regaña así. No, estás bien pendejo, como que una luz y que tus mamadas, güey, esas están bien idiotas. Tú también que te andas sugestionando. Que la chingada de yo, así de papá, es que nadie te paga lana por irte de un pinche lugar. Y dice, no mames, ¿qué tal si no sé? Tenía sus rollos allí, güey, Y ¿qué tal si es? sale Aluche Wick con un pinche lápiz, ¿no? Matando papas con un pinche Mataste a lápiz. mi planta, puto. Mataste a mi planta con un lápiz, güey. No, no, no. Mamá. El asunto es de que sus papás hasta la fecha. Dice, güey, es que mi papá me regañó porque dice todo eso. Y literal me dijo, ¿sabes qué? A la chingada, no te vas a vivir acá con nosotros. Ese lugar que rentaste, no vas a perder esa lana, te vas a ir a vivir allá, güey.
Y yo así de, pues a la chingada, güey, pues voy a vivir allá, a la mierda, güey, lo que me pase ya a la chingada. Actualmente el vato vive ahí. Actualmente el vato está ahí estando tranquilo, en paz. Tiene fácil a tener sus 3 años viviendo en ese sitio. Y curiosamente, y conozco al señor. Al señor Jorge, pongámosle Jorge al nombre, ya iba a decir su nombre, El pendejo. señor J. Ajá, el señor Jorge. Dice, yo lo conozco a él, y en una plática, cuando este güey me estaba contando eso, dice, sí, ¿sabes en dónde está esa chingadera? Dice, está aquí en el patio. Dice, afortunadamente mi mujer tiene un chingo de plantas y al parecer le gustó uno de los árboles grandotes que tenemos ahí. No manches, nomás me lo imagino así como de esos típicos personajes de película que son bien gandallas, así con sus lentes y un o un cigarro o un palillo de dientes así de, A bueno, huevo. está bien carnal, ya no te voy a joder, pero dame el árbol más grande de tu huerto, ¿va? Y es Sí. así como de, güey, si me No, hubieras dicho desde antes que eso querías, dice. te lo busco, cabrón. Es Dice. más, nos vamos de viaje de Nos mochilazo vamos y a explorar, a buscar el ajá. A árbol. buscar el árbol más grande y que te mame más, güey. Con tal de que me dejes de joder. A huevo. Pero ya déjame en paz, por Ajá, sí, favor. a huevo. La chingadera esa, dice este güey que se quedó a vivir en la casa de sus papás, pero que les No gustó el mames. lugar porque tienen un terreno grande y tienen un chingo de plantas. De hecho, hasta la fecha, al rato, si quieres, también te lo mando a ti, Elenita, y ahorita te lo pongo en el Google Maps, dónde está la casa y se ve luego, luego que sobresale el árbol. Y el pinche Lucha así, Ajá, ¿no, falta que la güey? lucha, ajá, lo haya tomado el pinche Google Maps y ahí el güey está ahí en medio. Pero dice el señor de que, o sea, sí está chido porque les cuida las cosas. Y que en una ocasión se metieron, o sea, iban a meter a robar. Y que la gente escuchó como el ladrón gritó dentro. Te digo, Y lo corrió, o sea, el pinche pinche Luche corrió al Luche, ladrón. pinche Luche Wick, te digo, así Ajá. amenazando con su pinche lápiz, órale, cabrón, déjate venir. Sí, no, imagínate, te va a sacar los ojos con una pinche cuchara. Por cierto, tú me amenazabas antes con eso, Con ahora que me acuerdo. una cuchara de De pastel. ajá. ¿Qué pedo? lo que es el amor. Sí. Pero está cagado porque dicen que les protege, ahora protege esa casa, está ahí, dice que hasta la señora, hasta la mamá de este güey, le deja como cositas ahí para proteger la casa. Dice que es como una cosita más, que a la familia la trata bien. Dice a mi sobrino, a todos ellos, que ya, pues ya creció un poquito Y más. el güey ya le dice tío al pinche Aluche, Casi, ¿no? casi. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo está? Cállate, pendejo. Te me acercas más y te vuelvo a sacar un pinche ojo. Te sumo la mollera, güey. Dice que hasta la fecha está en esa parte y allí en Oaxaca se encuentra eso, pero si es que tú vas a esa casa, si no le caes bien al pinche Aluche, te manda la chingada. Te saca de ahí el güey. Y es hasta la fecha O sea, que... nomás es, ¿y cómo puedes hacerle para caerle bien a Luxe, Aluche, Alush? no tenemos francamente ni idea. De hecho, hay gente que está en el chat que vive en Mérida y nos puede decir, porque si les dije, pues vamos a quemarle la casa y ella es así de, no, tía Clau, no debes de hacerle eso a una Diana Alusha. Rex, te invocamos, porfa. Ajá. Dianita Rex, que andas ahí en el chat. Por cierto, ya aprovechando que el tío Dan ya se cayó. Le A la están verga. diciendo que cante la de Chispita, la de Ok, Chispita. dale. No te preocupes, Elena, no va a pasar nada. No, o sea, Chispita es amor, o sea, imagina que te va a llegar un gordito por pinche FedEx. Te va a dar besitos, te va a dejar moquitos, pero cero pelos. Y Ah, bueno, está bien. cero alergias. Ok. Solo que ya no se ponga mi teclado de nuevo, por Ah, no, no, favor. no. Nada más dile, no manches, Chispita, déjame trabajar, necesito trabajar chido. Ok. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, tupi babies. Y esta canción va dedicada a mi bebé Cristel que anda por ahí. Cris, un abrazote. Chicheñol. Hola, Cris. Sí, Hola, Cris. ahí anda A Cris. ver cuándo vienes acá a echarte también Una hamburguesa. una hamburguesa y pues, a grabar Ay, alguna unas chingadita papitas. así. Sí, Unas papitas, estaría también. con madre. No, aparte seguro Chris sí se ha de saber algo porque su papá trabaja manejando trailers. No mames, sí, tiene Entonces que me saber imagino que su cosas. papá sí le ha de soltar alguna historia emocionante. Se le leen.
si tienes espacio, cáele. Ya vamos mejorando esa chingadera, ya no se nos traba la pinche Ya transmisión. aprendimos. Sí. ¿Cómo ves, Elenita? Por WhatsApp. Sí, ¿cómo ¿Mande? ves? ¿Cómo ves esta situación? Pues qué miedo, la verdad. O sea, que tengas ahí como un ser chiquito haciéndote maldades nada más porque pues no le caíste bien, a la verga. Como que, mira, mijo, te voy a hacer la vida imposible hasta que te vayas de aquí. Es horrible constantemente. Ese güey he tenido como la oportunidad de ir dos veces a su casa. La primera vez siempre sacó de pedo porque el patio que tiene es un patio muy grande y sí tiene muchas plantas su señora madre. Pero la siguiente vez que me dijo que esa madre estaba allá y que fui a su casa, me dio como mucha curiosidad como el ver si es que lograba como verlo. Y dentro de su casa no te deja la misma señora. O sea, ese es mi patio y no entras allá. Y pues me llevo bien con el chamaco, pero bueno, con ese güey. Pero con su mamá, pues le guardo respeto, ¿no? Y si me dice la señora, no te vayas a meter ahí de pinche chismoso, pues me hago un lado. Pero sí está rarillo. Dicen los Tulpi Babies de Mérida, que básicamente es mitad niño, mitad borrachito, porque le das dulces, cigarros y aguardiente o alcohol. Cualquier persona de Nesa. ¿Ah? Pues sí. No mames. Imagínate tener un pinche Armando Manzanero, pero aquí y golpeador. Oh, olvídalo. Él sí madreaba gente también. Golpeado. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes diferenciar una luche de cualquier otra pendejada mala, por así decirlo? Bueno, de que lo hayan nombrado a Luche es una cosa. O sea, realmente no. Ni siquiera yo sé qué chingados es esa madre. O sea, pudo haber inclusive sido una tulpa, puede ser algún ente, puede ser. No sé, pero dieron por hecho que era una lucha y además corresponde con que ese güey era de Mérida. Dice que fue en algún momento a preguntarle acerca de esta madre. Dice que el don estaba dentro de la casa, pero que ni siquiera quiso salir. Así de, ¿sabes qué? A la mierda, yo no estoy ahí. Ah, y otra cosa, de que después de que pasó todo esto y fueron como para hablar con él a ver si esa chingadera se regresaba con el vecino, ya había quitado plantas a la verga, ya había todo eso, ya era una casa sin plantas, literal. O sea, básicamente tenía las plantas por Ajá, el tenía las aluche. plantas por el pinche luche. Interesante. Oye. Siento que la lucha se diferencia de otras entidades, o no sé, que sus acciones se ven más como travesuras, ¿no? O sea, Sí. como, no sé, con afán de molestar más que de dañar. Bueno, pues es que la Luche dijo que le iba a sacar los ojos, ¿verdad? Entonces, pues quién sabe. Pues mira, yo normalmente cuando tengo compas y trato de hablar con ellos, pues simplemente hablo, los trato bien. Si llega un güey y me dice, ¿qué onda, carnal? Voy a sacarte un ojo y es como una señal de decir, no quiero. No me simpatiza el tenerte aquí con mi presencia. Y hasta la fecha dice el güey que si es que este vato va a casa de sus papás, dice que no lo dejan dormir. Órale, tú ni vives aquí, llégale. Yo necesito uno de esos en la casa de mis papás, ¿eh? Pero no para que me corra a mí, sino para que corra a otras personas. Bueno, Ya sé. dice Diana Rex, por lo general, puedes dar algo a la Lush de la casa, un dulce, miel, cigarros, pan, etc., para que te dé permiso, entre comillas, de entrar a la casa de su amo, ya que dicen que pues te ven como un intruso. Igual el dueño de la casa debe de decirle quién es el invitado. Es así, básicamente decirle como a tu hijo así de, oye, por ejemplo, va a venir el DIF y necesito que te comportes porque si no te van a llevar, güey. A la chingada. Y es así como, ti mamá, Wow. ¿Qué tienes contra el DIF? Yo estuve en los talleres de iniciación artística del DIF. pues no sé. O sea, fue lo primero que se me vino a la mente. Sí, no, pues O es así como de, hija, va a venir tu tía la religiosa, por favor, no hables de Satanás ni de que Dios no existe y esas chingaderas. Ah, ¿de bueno, cómo que. chingano? Ajá, que Dios no existe. Que diga, ¿qué? Sí. Y a ti, Elenita, coméntanos, ¿te ha sucedido alguna situación más o menos similar? Que tenga que ver con aluches, No, así, en ¿no? general de la chingada, o sea, Pero. situaciones como O sea, random. ¿de X cosa? Ah, ok. Pues el otro día te platicaba de algo curioso que me pasó cuando estaba
entre primaria y secundaria. Ajá. Yo de chiquita no tenía la costumbre de ponerme el cinturón cuando mis papás y yo íbamos en el carro, ¿no? Nunca me gustó ponerme el cinturón, me molestaba, lo sentía bien incómodo y pues yo por mis huevos no me lo ponía, ¿verdad? Y a mis papás nunca les gustó eso. Y en una ocasión que fueron a recogernos a mí y a mi hermana a la escuela, o sea, tanto mi papá como mi mamá, íbamos en la avenida, ya íbamos para la casa y nos topamos con un semáforo en rojo. Okay. Y no sé qué pasó ahí en ese momento en específico que empecé a pensar en choques, en accidentes automovilísticos y en cosas así. O sea, sí, bien de manera muy random. Y como que eso me hizo decir, ah, se me olvidó ponerme cinturón y me lo puse. Pero así de la nada, o sea, ni siquiera estaban hablando en el carro de accidentes o algo así. Yo solita fue como que, ah, se me olvidó ponerme el cinturón y me lo puse. Y en eso que el semáforo cambia a verde y chocamos. O sea, nos chocó un carro y sí estuvo medio fuertecillo el choque. O sea, no así al grado de heridas, de que nos tuvieran que internar en el hospital o algo así, no nada de eso, pero sí estuvo fuerte el golpe. Y si yo no me hubiera puesto el cinturón, estoy segura que me hubiera golpeado en la parte delantera del carro. Ay, güey. Bueno, ahí no sé qué pasó, que empecé a pensar en esas cosas y me hizo ponerme el cinturón de la nada. Sea, de la nada estabas atrás y soñaste, tuviste pensamiento directo. De la nada fue de, algo va a chocar, está chocando. Vamos a ponernos Ajá. el cinturón antes de que algo malo pase. Y te lo Sí, bueno, colocaste. es que no le diría sueño como tal, o sea, simplemente estaba como, bueno, soñando despierto tal vez, y de repente empecé a pensar en choques y cosas así, y pues medio me asusté y dije, no, pues me voy a poner el cinturón. Pero bien raro, y ya unos segundos después chocamos. Sino como un Y presentimiento. fue bien, bien curioso, hasta la fecha no me explico qué sucedió en ese instante. Sino un presentimiento, una epifanía de, ¿sabes qué? Algo malo va a pasar, como ponte esta madre. Como un sexto sentido. Ajá. Pero lo curioso es que nada más fui pues sensible a esas cosas en esa ocasión. La verdad yo no soy muy de experimentar cosas paranormales o de sentir que algo está mal o así. O sea, como que no sé, no tengo ese tipo de sensibilidad, la verdad. Pero eso siempre me ha dado mucha curiosidad. Igual mi suerte al estar manejando es bien curiosa. O sea, a mí nunca se me ha descompuesto el carro o se ha averiado mientras manejo. Pero llego a la casa, o bueno, cuando vivía con mis papás, pues llegaba a la casa y todo. Y, por ejemplo, lo agarraba a mi hermano y ya no prendía el carro o se quedaba sin batería o así. Y era Madres. como que, no sé, o sea, nunca me ha tocado esa coincidencia de que se me descomponga a mí sola el carro. Siempre que se descompone, tengo la suerte de o estar con mi hermano o estar con alguien más para que me ayude. ¿Qué tal si Como que tienes un... tengo una suerte bien específica mientras manejo. ¿Qué tal que tienes un Aluche cholo pero mecánico, güey? ¿Que te ayuda? A lo mejor. Ahí bien cholo así, bien de la Indepe y todo ese pedo así, pero aquí mecánico que te anda cuidando. Puede ser, digo, ¿qué tal si nunca lo has visto y ahí anda Con él con... pantalón a media nalga. Ajá, con pantalón a media nalga y aquí bailando el chúntaro y cumbias. Yo lo pensaba más como un angelito de la guarda, pero ahora me agrada más la idea de la luche. Y el angelito de la guarda, a ver, espérate, a ver, Elena, estoy A ver encabronado. qué pasó, ya no te voy a cuidar, Ajá, a ver, pues. güey, tranquila. Pelea a muerte con cuchillos, pero navajazos con el aluche entre el ángel y el aluche. Así con una mano amarrada cada uno, así. O sea, bien intenso, así de pelea a muerte de cuchillos, pero con las manos amarradas. Ajá, o sea, Pero aún así, o sea, será así. pelea a muerte con Ajá, cuchillos. exacto. Es que yo me sabía una donde te amarraban una de las manos atrás y con esa peleabas. Pero tú literalmente estás pidiendo que se tomen de las manos, que les amarren las manos y que en la mano que queda suelta tengan un cuchillo, pinche Claudia Sadica, Suena más emocionante esta parte. ¿Qué Esa pedo? idea.
Ay, perdón. Sí, la gente también está diciendo que el ángel de la guarda fresa, o sea, güey, ¿cómo? O sea, no mames, A ver, ¿qué pasó aquí? Yo te estaba cuidando todo este tiempo. Ninguna lucha me va a quitar mi puesto. así como Krunk, así como de, Ajá. y mira, puedo hacer esto con esta mano, dice, y eso qué Y tiene que eso, ver. No, 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 lo hace bastante no, lo hace bien. bastante bien. Adiós. Señor Ángel de la Guarda, sé que nos está escuchando de aquel lado. Tome esto como broma, siga cuidando a la Elenita, por favor. Y si eres Y el ángel de la guarda dice, no, chinguen a su madre. Yo ya me voy. Malagradecidos. No mames, es que sí me imaginé esa escena, güey. Del pinche Aluche peleándose contra la gente. El ángel de la guarda, así. Yo voy a El cuidar a la ángel Elena de la luz Valedo. y todo emputado. Sí, y el otro, el ángel. Acércate o te saco un ojo Ajá, aquí tú. con el destornillador o algo. Tú. Con una llave de mecánico. Ándale. Tu ángel bien güerito y todo ese pedo, bien fresita y todo eso. Y el otro güey aquí bien barrio. Pero ambos cuidándote, es lo bueno. Que tienes a alguien que te está cuidando de esa forma. Ay, Ay. Dios. Perdón, ando bien así. Bueno, eso. Y la tía Clau haciendo cosas que la tía Clau hace. Sí, perdón. Yo siempre vengo a echarle sabor al caldo. Sí, uno quiere ser serio y decir, yo venía a escuchar historias de terror, pendejos. Y ahora ya salí con la idea de un pinche aluche cholo, de Catepec, que la Elena tiene también ahí sus tulpas de aluches y también tiene un ángel de la guardia fresa. Ay, ¿De ay, la guardia o de la ay. De guarda? la guarda, perdón, un ángel de la guarda. Ahora también De es la guardia también. Sí, agua. También es Sí, guardaespaldas, ¿no? agua. Ay, Dios. Es que sí me lo imaginé su ángel de la guarda, así de, ¡oilo! 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 ¡Oilo este vato! Me quiere quitar mi puesto. Ay, Dios. Che, Claudia, tú y tus cosas, ¿eh? No mames, uno queriendo ser serio, ¿no? Y Perdón, está traté bien. de La tía agarrarle. Clave es chida. Es para quitarle el espanto que le dejaste a la Helenita. No Traté de mames, te acordarme de la historia mamaste. Te menos espantosa mamaste. para que la Helenita pudiera dormir esta noche y ya me di así de ¿cómo le haces? Es que Eso. sí, amigos, yo soy bien miedosa, la verdad. Sí, no, no, prometo. He tenido mucha suerte de que no me pasen cosas así paranormales porque creo que o me quedo chillando o no sé qué me pase. No, sí, traté de como recordarla menos Ahora tenebrosa y pues era. Elenita compró una suculenta y ahora la va a tirar por tu culpa. Ajá, Elena, te traje una suculenta, la no, no ¿Qué es quiero. esa mierda? Basura. Va a salir un pinche gnomo por ahí. Va a crecer Y un gnomo. fíjate que quería empezar a poner plantitas Vales pa' en la pura nueva madre, casa y pinche ahora ya no Daniel. quiero, gracias. Perdón, Elenita. Pero ahí está Luisito No, para no es que. cierto. Aún así quiero plantitas, pero voy a escarbar bien en las macetas para que no haya ninguna casita ni cosas así para no llevarme sorpresas más adelante. Sí, no, como una historia. Si tienen la oportunidad, la gentecita que nos está escuchando, Lenita, chútate una historia de amarres en Monterrey. Y ese sí tiene un tono también bastante burlón, como ahorita. Pero te vas a dar cuenta de cosas que había en las macetas ahí. Y otra de las macetas, ¿no? También se llama, es una tulpa. Que se llama las macetas. Y si quieres friquearte con cosas que hay en las plantas o que te pueden vender con unas plantas, chútate eso. Si quieres seguir estando feliz, no lo escuches. Mejor no lo hagas, No, sí lo voy a Elena. escuchar. A ver qué tal. Digo, igual aquí tengo a Luis, él me soporta. Sí, me la paso llorando así. Pues mira, sirve como terapia, así de me dio miedo, Luisito, vente, te voy a abrazar. Entonces, hay un ganar-ganar en ello. No, por Lo cierto. veo de día para que no me dé miedo. Ándale. De hecho, estaban diciendo que hace ratito que Daniel te estaba explicando lo de las tulpas. En el chat de alguien dijo, ah, pues si se te parece Chispita, ofrécele carnita asada. Ah, sí. Me parece perfecto. Pero no tengo asador todavía. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Sacrilegio. Sacrilegio, exacto. Fallé como regia. Lo siento. Luis, sé que nos estás escuchando. No se tu escucha. pro tu próximo ¿cómo es? Como ¿Meta? me tu próxima meta es conseguir un asador, aunque sea para que por ustedes dos ahí en su casa. Aunque sea de esos chiquillos que venden en el Walmart o una cosita así, las mamaditas Ajá. esas Sí, chiquititas. sí,
De menos, porque Así pues. de que pueden faltar calzones, pero asador no. Ajá, exacto. Exacto. Podrán traer los calzones todos rotos o los calcetines, pero asador en su casa no. O Sí, sea, por... deben de respetar las reglas regias. O sí, sea, porque sí ¿cómo creen? me cuentan varios cuates y varios compas que son también de por allá. Que dice, güey, es que en mi casa tengo un asador como de 6, de 6 metros, que la verga, y digo, no mames, espérate, güey. Es imposible que tengas un asador de 6 metros. Y me muestra fotos, güey. Y es un, ah, la chingada. O sea, no, el asador no mide 6 metros, sino todo el espacio completo que lleva el asador, que es su zona donde va a poner las carnes, que donde la pone a orear, que donde ponen las chelas, que donde pone todo eso, mide 6 metros. Y es un güey, es un, estás enfermo, cabrón. Y de repente empiezan a salir, no, pues yo tengo esta madre. Yo ya puse un asador así en forma, no es movible, sino los tienen ahí y te das cuenta de la verdadera dedicación que le tiene la gente regia a ¿Sabes qué andar estaría bien comiendo padre? carne O sea, asada. estoy muy segura que Elena o Luis o los dos se deben de saber una recetita de carnita asada. O sea, estaría bien, mamón, ¿Una marinada de la carne o...? que los, o sea, como parecido como lo hicieron en Ñam Ñam y así, como que hacerlo simultáneamente y a ver qué Ah, que pedo. nos aventemos una carne asada y Ajá, simultáneamente. pero que ellos De hecho, nos den la receta. en la mañana que estábamos desayunando, le estaba diciendo a Luis que estaría chido que cuando ustedes vengan para acá algún día, les hagamos una carnita asada acá en la Ay, casa. Y papá. eso. Ah, güey, llevamos las pinches, las hidromieles. Ufa. Ñam, No, imagínate, si a mí me apendejan, no, híjole. Es que es una Les cosa compramos deliciosa. unos cortes de carne San Juan y van a ver que les va a gustar mucho. San Juan, patrocínanos. No, Elena, no me seduzcas con tus carnes. No. Bueno, ya. Me Perdón. dio hambre. Sí, es que está así como de carnita asada. Asador. Pero bueno, Cortes. supongo que utilizan un proceso de marinación, una cosa así, o simplemente la avientan ahí al asador. No, sí se marina. De hecho, cuando compras las carnes en la San Juan o incluso en cualquier carnicería, generalmente te vienen con una bolsita pues sí, de condimento, de marinado, y se lo echas antes de asarlo. O también tú le puedes hacer tu propia receta. Ah, bueno, eso está chido, pero porque es algo completa y exclusivamente del norte. Porque sí nos tocó cuando fuimos a Chihuahua, cuando fuimos a Monterrey, todo eso, que hay literal como unas cosas similares a los Oxxos, pero de carne. Y es un güey, no mames, qué pedo. Ya después viene Sí, o sea, el. la Ramos, supongo que se refieren a esa, ¿no? Creo que sí, no sé, pasamos y de repente preguntamos, ¿y esa madre qué es? Ah, pues es como un Oxxo, pero de carne. Y así, oh, la Ah, sí, verga. ¿Sí te cierto. acuerdas? Ajá, y es así de, son como los Oxxos, pero de De carne. Y yo carne, así nada más de, venden uy, pura carne, what? güey. Y así, ah, la Y verga. aparte fue así como de, y te dan la carne para que la puedas pasar por el aeropuerto, o sea, Ah, los meten en alto vacío y todo alto eso. vacío, ajá. ¿Qué estamos Ah, haciendo aquí? sí. Deberíamos de vivir en el norte, amor, en Chihuahua. En Chihuahua, en Chihuahua. Monterrey, toda esa zona. En Monterrey, vengan acá. Hace un chingado, no, pero cuando hace calor, hace un chingado de calor. Fuimos tantito antes de la Ah, sí, canícula y eso eso. sí. Pero si se van a Chihuahua, creo que hace más calor que aquí, así que vénganse aquí. No, y el pinche frío, no mames, en algún momento nos tocó quedarnos en la casa de un compa por allá. Y voy a pecar de sureño y vas a poder decir que traigo guarachitos y todo el pedo. Pero jamás había visto un pinche, Calentador de gas. un calentador de gas directo a la pared, a un costado de la pinche cama. Yo de repente dije, a la verga, quiten esta para poder hacer, porque literal se parecen esas madres para poder hacer tacos al Taquitos de pastor pastor, o de ajá. trompo, como dicen por allá. Entonces me quedé así Tacos de, de trompo. ¿y esa madre qué chingados es? Y hasta que llega la señora así, ah, con esta madre nos calentamos. Y es un, oiga, pero si enciende esta mamada, no nos vamos a morir a la verga porque esta madre tiene que ventilarse. Es básicamente así de, mi mamá dice que la estufa se quede apagada. Ajá, sí, lo prende y tiene gas y se consume acá, nos vamos a morir. Dice, sí, por eso hay que abrir la ventana. Y dice, si abre la ventana, se sale el calorcito y todo eso. Entonces estaba raro porque a Clau le tocó del ladito donde estaba calentando esa madre y estaba toda madre. A mí me tocó del lado de la ventana donde hacía un pinche frío de la chingada y a duras penas me tocaba un poquito de calor. Entonces no sé cómo le aguantan en ese desmadre. Supongo que deben de tener su clima. ¿Le Ajá, o llaman sea, clima? sí, acá es de ley tener clima, como le decimos acá, o aire acondicionado.
Pero supongo que es más Porque si no, barato tener. nomás no sobrevives en época de calor. Está muy difícil. Pero supongo que es más fácil, bueno, más fácil y barato tal vez, tener un clima que un calentador de gas. No sé. O sea, es pregunta para Elena. Ah, no sé, la verdad. Bueno, es que nosotros no tenemos calentador de gas. Pero supongo que el gas es más Este. caro, ¿no? Supongo. Digo, mira, yo si tuviera un Pues. pinche calentador de gas a la chingada, nada más, o sea, me pongo a calentar esa madre y le voy poniendo carnitas a un ladito para que vaya haciendo su pinche, Sí, así su como chamba. de. Y el trompo ya hay que comprarlo, ¿no? O sea, es Sí, no, como pues le de. pones un costadito a esa madre. Sí. Digo, vas a perder todo el pinche calor que se está generando. Ay, taquitos de pastor. ¿Quieres tacos? Vamos por tacos. Todavía no están No. abiertos estos güeyes. No. Pero bueno. Gentecita hermosa, es hora de que los peques nos vayamos a la cama y es hora de dejar que la Helenita siga con su trabajo porque ya nos la robamos durante 2 horas, aunado a los, no, durante 1 hora 45 minutos, aunado a los 20 minutos que nos pendejeó tantito la transmisión, más otra media hora que estuvimos chacoteando antes de esta. Y tenemos que agradecerle infinitamente que se haya hecho un huequito en su agenda para poder estar con nosotros. Y que le hayamos podido contar algunas cuantas historias de terror y que junto con ella ya haya nacido otro personaje más, que es el ¿qué? El Aluche Cholo. El Aluche Cholo Cholo Mecánico Mecánico y el Wick. Ángel de la Guarda Ándale, Fresa. ya salieron esos. Que junto con el Pito Fantasma, no es mamada. Que junto con el Pito Fantasma, Chispita, la La yugular yugular de de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl y otros cuantos más. La loción de agua de tortuguero también. Ya es parte de este programa. Felicidades, Elenita, creaste un par de monstruos nuevos que constantemente los vamos a andar utilizando por ahí para nuestros seguidores, para los Tulpi Babies que están por aquí. Dice Dalma, ya no supe qué pedo como siempre, pero vengo a dejar mis estrellitas. Buenas, ¿qué? Besos para todos. Ah, muchas gracias, Muchas gracias, Dalmita. Dalmita bebé. Muchas gracias, Elenita, por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que en otra ocasión no sea la primera, sino que haya más ocasiones que no solamente estés tú, sino también esté Luisito por ahí echando cotorreo y desmadrito con nosotros, soportándonos durante un ratote. De verdad, gracias por haber estado con nosotros y prestarnos un poquito de tu tiempo para estar junto con también parte de tu audiencia que estuvo aquí escuchándote. Mucha gentecita del norte también te mandaban saludos desde por ahí. Bueno, no, Todos te no. mandaban Te mandaban saludos muchos y saludos. decían que amaban tu trabajo y cosas así. Ay, muchas gracias a todos por venir acá a escuchar un ratito y por sus ánimos en mi trabajo, lo aprecio bastante. Y también muchas gracias a ti, a Danja y a Clau por invitarme a Memorias de un Nahual. Igual espero participar en otra ocasión que me gane menos la pena. Nah, no te Ahí disculpen si preocupes. casi no hablé mucho, pero soy muy tímida y a veces me cuesta un poquito hablar. No, Pero para yo con nada. gusto participo con ustedes y a echar plática acá. Y sí, a ver si la próxima vez viene Luis también. Nos compramos otro micrófono para que pueda, para que pueda participar acá. Claro. Y no solamente en Memorias de un Nahual, también te vamos a por ahí abrir el lunes de la paja. ¿O no? ¿Cómo Lunes es? pajero. Lunes pajero. Suena ¿El súper mal lunes de la eso. qué? ¿El qué dijiste? Te Es que voy a matar. constantemente decimos pendejada y media tantito antes de entrar a las historias de terror y normalmente se le conoce como paja. Y a la Clau se le ocurrió decir, vamos a hacer el lunes pajero. Y es un, ¿estás segura de las palabras que estás utilizando? Se puede malinterpretar muy cabrón. Pero es básicamente pendejear y hablar de cualquier cosa y de cualquier tema Dijo los lunes. Luis que la inviten. Sí, ¿Al lunes pajero? claro. Sí, Claro, claro. sí. Vente para acá, Luisito. Hay Si no, huequito para usted ti. no necesita invitación, señor Luis. Usted ya está invitado desde un inicio. Caballero, faltaba menos, faltaba más. Esto es también lugarcillo para usted, para cuando guste, para cuando quiera. Acá hay espacio. Así es. Y bueno, nosotros nos retiramos, no sin antes decir que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iTunes y en un chingo de plataformas más. Afortunadamente, ya estamos al día, salvo por el último que va a ser subido el día domingo. Este y Y el último, ¿no? este y último van a subirse el día domingo, más que nada que es el día que tenemos un poquito más libre, pero no nos vamos a despedir si es que también recomendarles mucho el trabajo de la Elenita, de Elenamix, que si es que no lo conocen, Elenita, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Ah, pues me encuentran como Elena Mix en Facebook, Twitter e Instagram.
aquí están. Así nomás me encuentran. Ahí para que lo chequen. Luego, luego se van a dar cuenta porque ¿cuántos miles de visit de viewers tienes? No, de seguidores, que son más de 400 mil. En Facebook creo que son como 600 ¡A la mil. verga! 600 mil. Tantito más de medio O algo millón de así. personas. Ya no he checado bien, pero sí son como 600 algo. En Instagram son como 200 y en Twitter bien, es el que tiene menos, que son como 80 mil o algo así. Es un chingo aún así, pero sobre todo para que se den cuenta de que el que tenga más views, porque también luego a veces salen cuentas que son de fans, o sea, cuentas que resumen los trabajos, y sí nos han comentado de otros artistas que resumen trabajos, que son así de, ah, me gusta mucho el trabajo de ella y por eso voy a hacer un Instagram para subir, resubir sus trabajos. Entonces, no, ya saben, todos son Elenamix, si no mal recuerdo en Facebook es Elenamix Oficial. Sí, así se llama. En Facebook es Elenamix Oficial. Bueno, es que realmente nada más pones Serenamix y ya Y ya te no, sale, digo, no ¿no? hace falta poner el oficial, pero sí. Ah, ok. Entonces ahí te pueden encontrar. Tiene unas tiras muy chidas. Subes tiras los lunes, ¿no? Sí, trato de subir cada semana, pero a veces es cada semana o cada dos. Por cuestiones de chamba, Sí. cuestiones que también uno tiene que andar haciendo varias Amigos, chacharitas. somos humanos y también tenemos necesidades básicas. Sí, tenemos Sí, chacharitas que tenemos hacer. que comer. Sí, Sí. no, entonces por eso a veces me dice, ¿cuándo subes cosas? Espérate, güey. Entre que hago pendejaditas, entre que hago podcast, entre que hago un chingo de, a veces más, ahí trato de sobrevivir. Y de este lado, la tía Clau, tus redes sociales. Estoy en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars, el Stars con Z. Y muchas gracias, amigos. Me da un montón de curiosidad y siento bonito que siempre se acuerden que yo al inicio era súper callada y tímida y ahora me río como bebé maniático. Antes no hablaba ni una chingada, yo tenía que decir, ¿cómo ves, Clau? Bien. Era básicamente Lolo de Leyendas Como Legendarias. yo. Ajá. Y ahorita ya canta, dice que me va a sacar los ojos con una cuchara. Cosas así normales, ¿no? Pero ya hasta ríe, canta, baila. Casual. Sí, Sí. casual. Entonces, ya anda más animada. Entonces, en Twitter y Facebook, ¿cómo? Twitter, Stars Cherry e Instagram como Clau Cherry Stars y mis bebés los adoro, los amo y muchas gracias por tanto amor y apoyo hacia nosotros y hacia nuestra invitada Elena, que siguen diciendo que la aman, que aman su trabajo y que les encanta todo de ti. Es que Entonces, él sí es que la quiere. neta nuestros tulpi babies son la mera onda, los más chingones y los más bonitos de aquí. No por nada, hijos de la yugular de Quetzalcóatl. Luego te contaré ese chiste. Para que le entiendas de dónde chingas sale eso. Pero de verdad, gracias por haber estado con nosotros en este ratito en Memorias de un Nahual. Espero no sea la última vez. Y bueno, para echar desmadrito para un programilla tranquilito, estuvo bastante, bastante bien. Tú no te apenes. Para la siguiente ocasión te pondremos algunas cuantas dinámicas para que la gentecita que te sigue te escuche también. De parte de nosotros, de Ok. parte de la tía Clau y de parte de Lenita, nos andamos despidiendo. Que, por cierto, mis redes sociales a mí se me olvidaron. Son Danjael Art. Pueden encontrarme si lo googlean. Ahí les va a salir cantidad de pinche lugares donde ando. Facebook, Twitter, Instagram, hasta en el pinche TikTok. No bailo ni una chingada, pero también ando allá. Para, si es que quieren buscarle, no he actualizado ni una chingada, pero pronto actualizaré. Y si quieren buscar más acerca del podcast, pueden escucharlo en Spotify, en YouTube y en las demás plataformas, buscándolo como Memorias de un Nahual o La Tulpa de la Medianoche. Allá nos andamos viendo. Chicos, es hora de que vayan a abrazar a su tulpa, porque este podcast ya chingó a su madre. Es hora de retirarnos también porque ya es tardecito para que vayan a abrazar a su osito, porque la camita está muy sola. De parte nuestra, de parte de nuestra invitada Selenamix, les agradecemos eternamente por haber estado con nosotros y nos vamos. ¿Algo más que agregar, chicas? Ah, sí, Elena, muchas gracias por el dibujo, te quedó bien Ah, chingón. sí, el dibujo te quedó con madre. Ay, De hecho, de nada. salió de ella misma así de, no mames, mira, hice este dibujito. Y yo así, ah, la verdad, qué chingón. No quise agregarme, pero para que se viera totalmente que fuera tuyo, pero los colores me los aventé yo. El dibujito y el trazo es de Elena, pero de verdad es un placer haber coloreado algo tuyo. Por ahí tengo también a la... Ay, no, cuando quieras podemos hacer collabs así rapidillos. Sí, sin problema. Pues podríamos chutarnos un pinche ángel, Sí, un ángel fresa. de hecho estaban diciendo que se reventaran Al ángel a la fresa, luz a la luz, chida.
Cholo Mecánico Wick y al Ángel el Fresa. Pues a ver, nos vemos un ratito en estos días y no lo reventamos. Pero bueno, Elenita, gracias por haber estado por acá. Luisito también, que estuvo de fondo ahí también escuchándonos. Un abrazote, mi hermano. Hasta allá, hasta Monterrey. Espero se dé la oportunidad de volver a vernos lo más pronto que se pueda, siguiendo las medidas de sana distancia y ya saben todas esas chacharitas. También ustedes, gentecita preciosa, cuídense mucho. No salgan si no es necesario, quédense en casa. Recuerden que la pandemia está muy cabrona, muy culera, pero lo que podemos hacer mejor es la prevención. Así es que si gustan salir, pues con todas las medidas. Y a veces nos pasaba que salir a algún lugar era básicamente ir a checar el celular a otro pinche sitio. Entonces, por favor, quédense en casa, cuídense mucho. Esperemos vernos en la siguiente Tulpa de la Medianoche, el día miércoles, a partir de las 9:30. Rabio, qué bien chingas. Es que preguntaron por él, por eso lo lebreste. Ah, ya. Ah, con razón. ¡Qué bonito el Rabio! Y así es que nos retiramos. Cuídense mucho. Un abrazote. Y la Clau les manda un... besitos en sus tatemas, mis bebés preciosos. Cuídense mucho. Descansen. Despídete, Lenita. Bye, cuídense chicos y gracias por haber pasado a escucharnos. Saludos. Muchas, muchas gracias. Cuídense. Nos vemos, gentecita hermosa. ¡Qué bien chingas, Rabio! Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tulpi Babies, y dicen que te diga, delicioso. No sé por qué me imaginé a la Elenita, al igual que en su dibujo, así sacada de pedo, así de, ¿qué verga está pasando aquí? Sí, lo sé. Perdón. Así andaba con lo del teclado, la verdad. Decide, no mames, ¿qué está pasando? ¿Por qué están cantando? ¿Qué chingados es delicioso? ¿Qué pedo? Y Rabio haciendo. ¡Callen ese pinche gato! ¡Ya callen ese pinche gato a la chingada! Cuídense, nos vemos. Adiós. Adiós. Bye. Bye.